Podcast, especializado en tecnología en México. Escucha ROM. Tecnología que se escucha, escucha. Este es un podcast de Shataka, México. Escucha. ROM. Tecnología que se escucha. Bienvenidos amigos al podcast número 200 de esto que es ROM, el podcast de tecnología de Shataka, México. Yo soy Steve, arroba no sé nudos, y está aquí el H director de Shataka, México. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bien, hasta con cuentos nos están recibiendo aquí. Ajá, sí. Bien, feliz y contento por estos 200 episodios, 4 años ya del programa, la verdad es que muy feliz y muy contentos por todo lo que tenemos hoy. Sorpresas, risas, explosiones, regalos, muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo estás, el paladín del ROM 200? ¿Cómo estás, Martín? Ah, un saludo a toda la gente. Esperemos que estén muy contentos. Yo muy nervioso, la verdad, porque tenemos preparado muchas cosas. Hay mucho tema en producción, hay muchos participantes. Hay un montón de regalos, esperamos que se la pasen muy bien. Les mandamos un abrazo a toda la gente que se está conectando en YouTube y en Facebook y a los que nos escuchan en el editado. Un gran abrazo. Bienvenidos Francisco, Papelería Maru, Edgar, Viviana, Les, Beto, Ricardo, Mauricio, no nuestro Mau, otro Mau, Joel, Israel, Citlali, Alan, me faltan muchísimos, pero bienvenidos sean todos. Ya se la saben. Este es el ROM 200, es un episodio especial. Ah, que dijeron, ya se la saben, como si los fuera a saltar. Pues no, amigos. En algún momento hicimos una dinámica para que ustedes nos hicieran preguntas a nosotros. Y ahora va a ser al revés. Nosotros les vamos a hacer preguntas a lo largo de todo el episodio. Es tan fácil como eso. Preguntas que un romerito se las vas a ver sí o sí. Caminando. Totalmente. Hay unas facilitas, hay unas medianonas en una de esas. Hay unas que sí están manchadas, pero la verdad es que son las menos. Se las digo con la mano en el corazón. Y ustedes van a tener que mandar las respuestas al correo que siempre mandan, que es martin.pacheco@ext.gavedia-group.com. Está en pantalla, es muy sencillo. Está un poco complicadito, pero anótelo. Lo vamos a dejar en pantalla para que lo anote. Déjelo en borrador. Igual yo desde anoche igual les dije que lo tuvieran ahí, estaba ahí guardadito, en el post que les armamos. Pero entonces, preparen sus correos. Abran su redactar y tengan ahí sus correos. Y a lo largo de todo el programa les vamos a hacer preguntas y les vamos a decir, ah, ¿quieres participar por esto? Pues ahí te va, mete esto en el asunto para que nosotros lo identifiquemos y manda la respuesta, tan simple como eso. Es muy, 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 muy sencillo. El caso es que es una regaliza. ¡No, hombre! Parece colecta. Y la verdad es que todo esto no podría hacerse si no fuera por la colaboración, la participación de muchísimas marcas que se sumaron y dijeron, ah, pues felicidades por el ROM 200, ahí les va un regalito para la gente. Ahí les va una listita. Ellos son, y estas son gracias muy especiales a Xiaomi, a Motorola, a Oppo, a Logitech, a Huawei, a Honor, a Realme, a OnePlus, a Didi Rights, a Intel, a Didi Food, a Roku, a SoundPits, a Xbox, a PlayStation, a Activision, a Anime Onegai, a Paramount Plus, órale, a Garena, a Nintendo, a Hearthstone, a Belkin, a Cinépolis. Y ya. Creo. Hasta el momento. Hasta el momento. Bueno. Pues como nosotros no nos queríamos quedar fuera de la regaliza, al ratito vamos a tener un jueguito entre nosotros. Y va a haber equipos y toda la cosa, ¿no? En un ratito platicamos más de eso, pero el caso es que no nada más vamos a estar nosotros tres en estas, pues ya no sé cuánto va a ser, dos horas y media. Ojalá, cuatro horas. Ojalá usted sea de los que están viendo la transmisión en vivo, porque pues, son quienes van a tener el chance, ¿no? Mayor de llevarse algo. ¿Quién sabe, algo. Si está en el editado, inténtele. No, nunca. Eso, a mí me ha tocado personas
que en los editados todavía llegaban a alcanzar premios, se los digo totalmente honesto. Usted sí. Inténtele. Sí, es totalmente. Más, ¿qué te parece, Martín? De una vez, ¿el primerito? Más con los primeros, el primerito, híjole, de una. Ahí te va. Si yo a ustedes les digo que es Garena, no van a saber qué es a lo mejor, pero si les digo que es Free Fire, todo América Latina sabe que es Free Fire, el juego de móviles más importante de la región. Garena tiene un nuevo juego que se llama Blockman Go, que son estas plataformas como muy, muy famosas que ya se están haciendo para crear minijuegos y todo. Son gratis, tanto en móviles, hay una versión, tiene una plataforma en PC que se llama Blockman Editor, para que la gente empiece a probar herramientas, a que haga minijuegos, e inclusive la gente de Garena te regala, tiene un concurso actualmente que te están regalando $5,000 al primer premio, es un montón de dinero. Y son herramientas que a usted le sirven mucho, si quiere aprender a desarrollar videojuegos, o si quiere llevar la como su creatividad a esto. Ahora, usted me va a decir, ¿y yo qué me voy a ganar? Garena nos regaló 100 códigos con monedas de Blockman Go para que usted pueda intercambiarlo por objetos, cositas estéticas. ¿Qué tiene que hacer para participar? Mándenos un correo y dígame, yo quiero mis moneditas de Blockman Go. Los primeros 100 que lleguen se llevan moneditas. Si usted no le ha entrado, pero le quiere entrar, o tiene hermanitos pequeños que le entra, créame, denle oportunidad a este tipo de juegos porque le ayudan mucho hasta en creatividad. Mándeme un correito, Blockman Go. Gracias, Garena. Empezamos con 100 codillitos. Muy bien, esa va sin pregunta, así que pues de una vez la primera pregunta, vámonos. ¿No? Garrido, ¿la tienes ahí? Sí, sí, sí la tengo. Primera pregunta, ¿quieren que primero, voy a primero explicar qué es lo que tenemos de regalo para la primera pregunta y ahorita les decimos? OnePlus nos mandó un OnePlus Nord SE 2 Lite. Su lanzamiento fue el año pasado. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz, triple cámara, batería de 5000 mAh con carga de 33 watts. Y la pregunta para ganarse este OnePlus Nord CE 2 Lite es: ¿qué personaje mandó un saludo especial en el ROM 100? Ojo con la pregunta. Personaje. No actor de doblaje, personaje. ¿Ok? Gracias a la gente de OnePlus. Buenísimo. Oigan, también tenemos temas. CFE Telecomunicaciones ya tiene su propio operador móvil virtual. Era más o menos esperado. De hecho, ya habían hecho el anuncio previo, pero no sabíamos que iba a suceder tan rápido. CFE TEIT. A mí se me hace horrible la sigla. CFE TEIT. No me creías que era TEIT, ¿va? No, sí te creía. Lo que te decía era que estaba horrible. Está horrible. Ya lo están poniendo ahí en los comentarios. Mejor mándenlo el correo. Mande el correo. CFE TEIT, exactamente. A ver, en oferta comercial nada más. Está buena, no es rompedora. Les voy a poner ahorita exactamente de cuánto son las recargas. O sea, no es algo que no hayamos visto. Por ejemplo, miren, primero, para el logo. El logo mismo es horrible, te lo acabo de mandar, Martín. El logo no es el fondo, ¿eh? El fondo nos lo hizo Mau y le quedó bonito, según yo. Porque combina. El logo es esa cosita de en medio del celular. ¿Qué es eso? Es un águila, ¿no? Y unas como Wi-Fi, ¿no? Como quiere simular, ¿no? Es un águila que tiene Wi-Fi, que desprende Wi-Fi de la cabeza. Ese logo parece más del aeropuerto que el del aeropuerto. Está bonito, a mí se me hace muy bonito, pero no se me hace cobrar una telefónica. Recargas, algunas tienen hotspot, algunas no tienen hotspot. Yo decía que de las que me parecían más interesantes, sobre todo porque no tiene mucho tiempo que platicamos de las de 100 pesos, es justo la súmate 100 pesos, no hotspot, pero la bronca es la vigencia porque son solamente 2 semanas y eso es mucho menos que, creo que es la de New, la que da un mes por los mismos 20 gigas, entonces... O sea, está en la media de buenas ofertas de operadores móviles virtuales, pero no rompedoras. Lo padre aquí es esto. Oferta semestral y anual. Y la anual es la misma que platicamos con Nemi, con Mobic, con Mexphone, creo que la tiene. Que son estos 700 pesos
por todo el año y es un servicio de 5 gigas mensuales que se renueva mes con mes. Y que además tiene hotspot en el caso de CFE Tate. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Pues está bien. Justamente estaba yo haciendo una comparativa con mi servicio, con lo que yo estoy pagando. Estoy pagando 150 pesos por 15 días de Telcel y me da 3 gigas. Entonces, la diferencia sí es grande, pero también considerando que esta es una OMB y que, pues bueno, ahí hay un tema con el tema del, con la cuestión de la cobertura, ¿no? El tema de la cobertura. Esta que estamos viendo es la cobertura actualizada, porque cuando lanzamos el texto, de hecho, no estaba así. Venía como unos puntitos nomás, muy, muy, muy poquitos y estaban no, principalmente... le dieron F5 al mapa, ¿no? Ajá, sí, y ahora sí, esta es como la zona de cobertura. Le estaba platicando con Rodrigo y les escribí y les dije, oye, ¿y sí es cierto que tengo cobertura en todos estos lados? Porque no sé si se acuerden, pero CFE... no tiene permiso para operar en lugares donde ya haya otros operadores, para no generar distorsiones de mercado, porque pues es una cosa pública. Entonces, a mí lo que me dijeron fue, sí hay cobertura en todos estos lados, porque es de Altán, porque CFTI funciona con Altán, no es que le podamos aplicar un switch para localidades rurales y poblados alejados en donde no hay algún otro operador, pero conseguir la SIM es la bronca. Conseguir la SIM... eso, de hecho, viene en el título de concesión de CFE y son poblados bien alejados. No me acuerdo quién, alguien me mandó un DM por Twitter que revisó y de hecho no hay ni uno en la zona centro del país. O sea, te tienes que ir a un lugar alejado. O sea, no sé, Oaxaca estoy seguro de que hay, algún lugar. Había en Puebla, ¿no, Rodrigo? Había en Puebla, había en Aguascalientes igual, había en Chiapas, si no me equivoco. Sé que había unos en Morelos, pero en lugares alejados, o sea, muy alejados, o sea, algunos lugares que yo ni siquiera he ido. ¿Y a poco todos esos lugares sí tienen oficinas de correos para vender los SIMs? Porque es el único, pues se supone que es el distribuidor oficial, las oficinas de Telecom Telégrafos, ¿no? Ahora, hay unos de Telecom Telégrafos, pero también hay unos pequeños comerciantes que no sé cómo hicieron el deal, o sea... Pero yo supongo que... Pues, por eso, los comerciantes solamente eran para recargas. Eso es lo que estuve ahí revisando. ¿Solo no para recargas? No era para venta de SIMs, solo para recargas. Bueno, total que yo pregunté directamente al soporte de CFTI y me dijeron, mira, si tú consigues una SIM en alguno de los lugares en donde sí se vende y luego te la traes a Ciudad de México, sin broncas. Tú deberías de funcionar sin broncas. Lo cual no sé si cumpla con esta onda como de, no queremos generar distorsiones de mercado si al final pues, la gente puede ir y venir. Pero pues tampoco es que se me ocurra otra cosa, porque no le puedes aplicar un switch, ¿no? A la gente de, cruzaste la línea imaginaria por la que entras a Ciudad de México, ya no tiene servicio. No sé. No, y la infraestructura además no está lista para eso, ¿sabes? O sea, creo que sería más problema implementar un sistema así de que tengan que bajarte el switch y cosas así, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, CFE Telecomunicaciones ya tiene operador móvil virtual. Nos están espantando ahí con unos ruidos medio raros. Y pues nada, pues si consiguen una SIM, cuéntenos cómo les va. La cosa es que funciona con Altán, entonces usted ya sabe. Si usted tiene señal de Altán con algún otro operador móvil virtual en donde sea que se mueva, pues no debería de tener mayor broncas. ¿Pensarías en cambiarte, Martín? Lo hubiera pensado seriamente antes de irme con Nemi. Chino, Nemi. Pero. No, dice Sean siempre por chino. No, sean groseros con Nemi. Sí, yo lo hubiera considerado, pero este tema del SIM me da mucha flojera, la verdad, ¿eh? Me da mucha, mucha pereza. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. El siguiente tema. ¿Qué dijeron? Siguiente tema. La siguiente pregunta. ¿Lo tienes a la mano, Martín? Claro que sí. Fíjate que seguimos con la regaliza. A ver, ahí les va. Vamos a regalar códigos. Esto es para Xbox. Estamos hablando de Call of Duty Vanguard. Este último Call of Duty que está. Funciona tanto en Xbox One como en Xbox Series X y S, para que no haya quejas. El asunto del correo debe decir COD, que es las siglas de Call of Duty Xbox, ¿vale? Ahora, espérense porque seguro ya lo están mandando. La pregunta que usted tiene que responder, muy sencilla. ¿Cuál fue el primer tema del ROM 0?
Ojo, del ROM 0. Usted responda. Facilísimo. Asunto CEO de Xbox. Primeras tres personas que respondan bien. Call of Duty Vanguard para su Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S. Okay. Así de fácil, amigos. Eso está fácil. Gracias, Activision. Me chuto otra de una vez. Pongan en el correo, en el asunto del correo Logitech, y van a poder participar por un kit. Es todo un kit, Teclado, mouse, mousepad. Es un Logitech G915 TKL y un mouse Logitech G705. Solamente tienen que responder correctamente a la pregunta de cuál superhéroe se disfrazó Sean en un ROM. Oh, está súper fácil. Facilísimo. Igual está como entre el ROM también, está bien fácil, amigos. Facilísimo. Esa es muy, muy, muy sencilla. Mismo correo, ya se la saben. No, oigan, nada más. Están respondiendo en el chat. Les pongo el correo. Hagan y no sean así, no sean ingratos. Muy bien. Martín, ¿qué es lo que estamos a punto de ver en pantalla? Ahí voy. Fíjate que estamos viendo un comunicado de prensa de Fox Sports. La gente diría de una manera coloquial, Steve, que a Fox Sports le temblaron las piernitas. Porque Fox Sports, que después de este caos... Es que no sé si alcanzamos a comentar en el ROM pasado que... Creo que, según yo, sí. Bueno, resumen rápido. El partido de León América lo pasa a Claro Sports en YouTube, lo pasa a Fox Sports Premium en su canal Premium, mejor dicho. Y curiosamente Fox Sports le tumba la señal tres veces a Claro, el partido ya no se ve. Al día siguiente Claro manda un comunicado diciendo que van a buscar al responsable. Fox de repente dice, oigan, no, ¿saben qué? Pues que nuestros acuerdos son diferentes con los de León y Pachuca. Y daban a entender que los partidos no se podían transmitir gratis. Al final, pues ya Fox dice marca Claro y Fox Sports mantienen conversaciones de buena fe. Y pues ya. Se acabó el chisme. Claro Sports va a seguir pasando los partidos de Pachuca, de León. Yo como dueño del Pachuca de León, que no soy, yo no estaría contento. Claramente. Con las actitudes de Fox ante un socio comercial. Te están transmitiendo en YouTube con casi 1,000,000 de personas y te tumban la señal. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar, te lo puedo casi firmar, todos los partidos de Pachuca y de León de locales, Fox Sports ya no los va a pasar en Fox Sports Premium. Te lo firmo. Porque saben que... Pues saben que eso no es. Y ya, se acabó el chisme. Conclusión y moraleja. No se metan con Don Charlie. No, yo ya me acordé que sí lo platicamos porque yo le hice de abogado del diablo. Y yo decía, ¿qué tal que los de Fox Sports pues acaban de... Pues acaban de ver las letras chiquitas y sí es cierto que ningún socio... Legal. Que ningún socio comercial pueda hacer las transmisiones gratuitas. Pero pues claramente con este comunicado, eso no pasó. Y era lo que decíamos. Puro cohete. Todo el buffet de abogados que ha de tener, no sé, América Móvil, no sé quién sea dueño directamente, Claro. Claro. Pues eso lo único que dejó en claro. Mira, es que sí, me chamaquearon a la nueva administración de Fox Sports, Muy, muy mal, muy mal. Yo creo que eran los nuevos. No, chavo, así no funciona aquí. No leíste el inicio. Sí, no, muy mal, la verdad. Pues yo creo que Fox intentó aclararlo, ¿no? Órale. Correcto. Muy bien. Claro que no le salió, entonces. No, la verdad, muy mal, muy mal. A mí me suena más bien a que es una cosa como de. Ay, espérate tantito mejor. Porque acuérdense que marca Claro amenazó con tomar acciones legales. ¿Acciones legales? Y con esos abogados, yo, o sea, a mí sí me daría... Pero ¿qué es lo que decíamos, no? Que acciones legales no significa forzosamente una demanda. Ay, ¿no? Pero es un eufemismo de arriba. Ay, pero significa un bájale de ganas. Ganas, ajá. Sí. Bueno, muy bien. Muy rápido les cuento el asunto... No sé si sí lo platicamos, fíjate, eso sí, o si pasó exactamente después el caso de Liverpool. No. Fue después, ¿verdad? Sí, no, nos hubiéramos colgado bien sabroso ese tema. Es que creo que fue el jueves o el viernes cuando estalló eso. Bueno, un grupo de más de 400 personas se puso de acuerdo, ¡adiós! Se puso de acuerdo para hacer... una especie de organización, de movilización hacia Profeco y reclamarles que Liverpool les canceló
un montón de pantallas Samsung de 43, 49 y 55 pulgadas, todas ellas en precios de entre 1,500 y 2,000 pesos, por ahí va. Y armaron una bronca. Nos contactaron, me di cuenta como de la dimensión de lo que estaban haciendo. Ajá, porque, o sea, si son dos o tres, no es que esté mal, digo, no es que esté bien, pero son dos o tres y evidentemente es un error de la tienda. Pero no tiene tan el potencial de, por ejemplo, llegar a una cosa como de acción colectiva. Por ejemplo, lo que pasó con AT&T hace no mucho tiempo. O lo que pasó con PlayStation. Con PlayStation 5 de Sony. Por las, por los descuentos de la PS5. Bueno, total que vimos eso. Y al poco rato un buffet de abogados dijo, oye, pues yo les doy el apoyo, ¿eh? O sea, yo les ando tirando paro con Profeco. Eso es muy, muy de Estados Unidos, ¿no? Que el bufete esté como viendo en qué momento tienen como un... Se dan un bufete directamente. Pero ya hay varios aquí en México, ¿no? Que están haciendo como esa tarea, ¿no? Sí, sí, pero que ya están cazando como este tipo de cosas, como polémicas, para decir, ey, yo te echo la mano, yo me encargo. Pero también creo que en Estados Unidos está, se ve que vivimos Better Call Saul, está más esta onda de que de cada acción colectiva te puedes llevar un buen dinero, ¿no? Y aquí, pues no tanto porque normal, ok, no tanto porque pues normalmente en algún momento las empresas dan su brazo a torcer. O sea, por ejemplo, AT&T pasaron 2-3 años, pero dijo, ah, pues sí les pongo su 20%, ¿no? De compensación. De compensación. A los que se hayan quejado de este cargo que hicieron, ¿no? Por plan. Bueno. El caso es que platiqué con algunos de los afectados. Platiqué también con el abogado que les va a llevar el caso de momento. Aunque el caso, o sea, caso lo entrecomillo, porque en realidad se trata de presentar quejas ante Concilia Express. Y al día siguiente se hizo tan grande esto que Profeco tuvo que emitir un boletín. Y dijo, no, pues la neta sí, ya platiqué con Liverpool y dice que va a respetar los derechos de los consumidores. Eso dijo, y mándenme sus quejas, pero pónganle fotos y videos. O sea, pónganle evidencia, pues. Detalles y precio. Ah, mira, esto que dice Israel es que el artículo 50 de la ley de protección dice que el 20% de compensación sobre el precio normal. Esa o la tele comprada con alguna con características similares. Claro, eso es una parte de la que me decía el abogado en turno. Pero también había alguien que dice, decía alguien en el chat, ya lo perdí, que decía, está moralmente mal, pero legalmente válido. Ah, no, esto no era. No. pero ese es el caso, ¿eh? El que pusiste. ¿Es ético engancharse con un precio bajísimo cuando claramente es un error humano? Pero ese ya es como un debate que va más allá de, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando de ética, ya estamos hablando de... Y lo voy a decir muy claro, porque realmente mucha gente que dice, oigan, es que eso es un error, no sean así, van a correr a mucha gente. Y obviamente la otra parte es como de, pues ahí me vale, ¿no? Profeco me respeta hasta el último centavo. Y yo creo que ya entrar en el debate si es ético o no, pues la verdad no va a aportar a nada. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de acciones, pero... Pero pues sí respeto. ¿Cuál? Que, la de... O sea, ¿la de reclamar? Ajá, de decir, oye, es que Liverpool, me estás vendiendo una tele en 1,000 pesos y no me la das. Obviamente Liverpool no te la iba a vender en 1,000 pesos. Pero es que es un error. Es muy claro. Es que creo que la diferencia está en si es un error humano o es un error corporativo de empresa. Ajá. Pero igual, o sea, yo entiendo eso. No se me hace justo. Se me hace hasta una gandallez con sus palabras, pero... Se me hace válido que reclames también. Ya que luego saques el argumento de es que esas empresas tienen mucho dinero. Es una tontería. Eso es absurdo y estúpido. No. Pero sí entiendo el punto. Pero sí entiendo el punto de, bueno, uno como consumidor. Si lo único bueno que tenemos en este mundo es Profeco en México. Y el INE. Ahora, lo de PlayStation. Lo del descuento de PlayStation, ese, ¿sí fue error o no fue error? Ah, era claro que era un error del sistema. Porque estaban dando ofertas en la 8. Tienda de. No, pero en cuanto. 30% de descuento sobre los 15,000 pesos. Es que, se quedaron como en 8 o 9 mil, ¿no? Una cosa así. Pero es que 30% de descuento no es algo tampoco tan alejado de una. A lo que voy es justo. ¿Cómo sabes cuándo es un error? O sea, cuando te das cuenta que le falta un cero a un producto. Cuando te das cuenta que intercambiaron un punto por una coma. Exacto.
que les faltó un 1 al inicio. O sea, es muy obvio notar que alguien se equivocó. O sea, en el caso de Sony es muy obvio que cuando la tienda de Sony puso el 30%, se le fue el que lo activó el de sistemas y dejó activo y puso en esas promociones los productos de PlayStation 5 que no tenían que estar en descuento porque era una consola de lanzamiento, está súper agotado. Esa se vende sin descuento, es muy obvio, pero pues nada, tienen que... Pues dice, ya se la pellizcaron. Dice en el chat Roy Tuxre: vergüenza y dinero son dos cosas que no tengo, por eso las compro. Eso, Roy, de acuerdo. Lo bueno que es sincero, ¿no? Está bien. Confirmo, dice, que Beto Martínez. Dice José, es que, o sea, veo también el lado de José que dice, recuerden que los romanos se quitará el empleo a esa persona y que probablemente se equivocó por problemas. Pero eso no quita entonces que ya, o sea, todas las empresas estén libres de... No, en claro, algún momento del proceso de compra, ¿sabes qué? Pues ya al no. Al final los errores tienen consecuencias. Me pidieron 5,000 teles y yo nomás quería dar 2,000, así que 3,000 están fuera de inventario, voy a cancelar las órdenes. Y pues va a sonar muy feo, Steve, pero si un vato se equivoca y por ese error se venden 100,000 teles en 30 pesos, pues hay consecuencias, es inevitable. Alguna vez compré un Metroid en Amazon en 88 pesos, el vendedor me contactó y me pidió amablemente cancelar y me explicó que le faltó un cero. Le di chance, claramente era un error, y lo demandé, dice Edgar. No, al último no. Pero Liverpool lo estaba tratando de remediar, ¿no? Estaba enviando como descuentos. Sí, y todo claro. Eso, ¿no? Tiene que, es lo que tienen que empezar a conciliar. Mandó el 10% en un cupón de descuento a algunas personas, pero no todas, porque a algunos pues nada más les canceló. El 10%, la neta, sí se me hace muy poco, la neta. Sí, o sea, sí, también. Para un error, la neta, sí tuvo que haber bueno. Sido a mí no... Es que, 20%, es que eso es lo mismo. Que está en la ley. O sea, si la ley dice. Okay. Es lo que decía, no me acuerdo quién lo decía, pero está en la ley de protección al consumidor. El artículo 50 dice: si de plano el artículo no se entrega, al menos le tienes que dar el 20%. Se acabó. Dice Israel: nada, deberían tener un algoritmo. Si ves que están comprando 1,000 teles, lo deberían bloquear. Y Liverpool no mandó correo de explicación y dio un descuento de 10%. También. Eso. Lo que pasó en Electra, lo que pasó en la tienda de Sony, y corrígeme, lo que pasó en Liverpool, no pasó a las 3 de la tarde, pasó durante la madrugada. Siempre pasa en horarios así. O sea, sí entiendo también ese concepto. Pero curiosamente, tanto Sony fue en la madrugada, Electra fue en la madrugada, y este también fue en horas que no son horas normales. No justifico, pero también entiendo que pues... Pero yo estoy en el punto. No se me hace justo, se me hace una gandallez, sí. Pero pues las empresas tienen que aprender a que Profeco ya no va a dejar que simplemente digas, ay, me equivoqué, pero pues les doy 50 pesos a cada quien. Pues no, cada vez vamos a ver menos errores de estos, creo yo. A ver, momento de regalo. Les cuento que Huawei mandó 2 Band 6. Band 6, así que ustedes tienen que poner... ¿Qué? ¿Asunto? ¿Qué? Asunto. Ahí voy. O sea que ustedes tienen que poner en el asunto del correo Band 6. ¿Ok? Band. Va. Las Band 6 sirven como monitor de oxigenación en sangre. Tienen AMOLED de 1.47 pulgadas, batería para hasta 2 semanas y 96 modos diferentes de entrenamiento. Y la pregunta es, ¿en qué fecha exacta fueron lanzados los primeros episodios de ROM? Simple. Fecha solo exacta. Es un día. Está fácil. Facilísima. ¿De una vez nos dices la siguiente, Martín? Sí, claro. Ándale, este está, pero buenísimo. Hace ratito que regalamos los Call of Duty de Xbox, alguien dijo, oye, ¿no tienes algo para Switch? ¿Cómo les caería Xenoblade Chronicles 3, Mario Strikers Battle League, Metroid Dread, Mario Party Superstars, WarioWare y Big Brain Academy? Tenemos un código digital de cada juego. El asunto en el correo es Nintendo. Y la pregunta que usted tiene que responder es, ¿en qué episodio se hizo por primera vez una dinámica de preguntas a los conductores de ROM? Repito, ¿en qué episodio se hizo por primera vez una dinámica de preguntas a los conductores de ROM? Los primeros 6 correos que lleguen se llevan un jueguito. Xenoblade Chronicles no tiene ni un mes, amigos. No tiene ni 15 días ese juegazo. Nintendo, gracias. Te amamos.
Gracias, Nintendo. Ahí está el correo. Garrido, avíntate otra, ¿no? Una vez. Va que va. Uf. Por llevarse unos, ¿qué tal les caerían unos audifonitos inalámbricos de la marca Soundpets? En este caso, la gente de Soundpets nos va a regalar unos audífonos T3 con cancelación de ruido activa, Bluetooth 5.2, más de 16 horas de autonomía, con el estuche. El asunto del correo tiene que ser T3. Ahí está el correo al que tienen que mandarlo aquí. El asunto es T3 y la pregunta es: menciona un regalo que haya recibido Toño en un intercambio Shataker. Está facilísimo, amigos. De eso hay hasta memes. Sí. Gracias a la gente. Usted no debería ni haber visto el programa para saber la respuesta. Gracias. Te amamos, Homepits. Muy bien. El asunto es T3, por si se le olvidó. Asunto T3. T3. Oigan, el día de hoy, Tiempo Podcast, tuvo lanzamiento por parte de Samsung, lanzamiento grandote. Toño y Ale estuvieron muy, muy, muy a cargo. De hecho, les cuento, spoiler alert, Ale está en Nueva York. Nosotros trabajando aquí en friega. Ale está en Nueva York. Tú enfermo, eso es correcto. Martín enfermo. Rodrigo yendo a callar los fantasmas en su casa. Y Ale... pues nada, cenando ahí en Nueva York. En Times Square. De hecho, sí iba a ir a Times Square, me dijo. Ah, ¿sí? Sí. Me compre algo de la tienda de Nintendo. ¿Y, no, y sabes a qué iba a ir a Times Square? Esto no es broma, ¿eh? Ah, no sé. Ya la estás exponiendo. Iba a ir a ver a un grupo de K-pop muy famoso. No, ¿cuántas letras? 3. ¡No! Pues ya aquí tengo también haber boletos a un de compañero... eso. Que les quiero. ¿Qué es eso? Ándale. Que nos mande saludos. Saludos. ¿Cómo se llama, Rodrigo? ¿Cómo se llama? ¿Es más alto que tú? Sí, es más alto que yo. A ver. Pero la imagen. En ¿cuántos vida likes real? Para que le des un beso en la boca, Rodrigo? No, manche. ¿Cuántos llevamos? No. 50 likes para que le des un besito en la boca a ese muchacho. ¿Cuántos llevamos? Pues ¿cuántos llevamos? No importa, 50. No. ¿Se queda? Ay, llevamos 146, cállense. Oye, y con eso sí le tienes que dar un beso. Llevamos casi 150 likes. 200, Rodrigo. Ponlo en 200. No, 250, vale. 250. No, 200, espérate. Dicen que es Bang Chan. Ay, bueno, ya no cabía en ningún lugar y aquí lo tengo en la oficina. Ponlo en el fondo, así que te esté viendo, pero, Garrido. Pero párate con él. Ponlo ahí atrás, es que no de tu silla ver, para que te vea. No importa, no sí, quítate los audífonos y hazte para atrás. Ándale, no, así acuéstalo. Abrázalo. ¿Sí lo puedes abrazar? Sí, que se sienten tus piernas. Dale un beso, Garrido. Ahí lo tienes, ya. Dale un beso. Siéntate tú en sus piernas. Aquí lo dejo. Bueno. Iba a estar. Oye, ya estamos a 20 likes de los 200, Garrido. No seas así. La gente no, así, Garrido. ¿De qué estás hablando? Sí. Todo ve, tirado ahí atrás. Dale un beso, Garrido. Es no que tiene que ser a la boca. Mira, trae pilas. Lames iPhones. Uh-huh, ahí está. Bueno, pero te queda en el cachete, Garrido. Ah, caray. No, no le quieres echar ganas. Joder, que se conformen. Otro regalazo grande, 2 Oppo Reno 6 Lite. Dos Oppo Reno 6 Lite, gracias a Oppo, por supuesto. Asunto. Pues es muy fácil, Reno 6 Lite. Se escribe Reno 6 Lite. Fácil. Pantalla AMOLED, triple cámara trasera y Snapdragon 662. La pregunta es, ¿en qué episodio de ROM Rodrigo se disfrazó de un fantasma con una sábana? Facilísima. Gracias, Oppo. Ahora sí, les decía, Tiempo Podcast, tuvimos lanzamiento de Samsung. Eso ocurrió el día de hoy. Nos aventaron, ¿qué fueron? Creo que 5 dispositivos a la cara. Vamos a comenzar con los relojes, que seguramente Rodrigo se lo sabe. ¿Qué es esto, Rodrigo?
Perdón, estaba contestando un mensaje. Sí, Samsung anunció los nuevos Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 5 Pro, sus nuevos relojes inteligentes, que vienen con varias mejoras. Mantienen más o menos la esencia de generaciones anteriores, pero traen mejoras en la batería y también en la velocidad de carga, además de que integran por primera vez un sensor de temperatura corporal para, según Samsung, mejorar la medición de algunas actividades y también del sueño. Pantalla AMOLED de diferentes tamaños, dependiendo del Pro o del el Watch 5, pero ambos tienen pantalla AMOLED. El Watch 5, cuerpo de aluminio, cristal de zafiro, tiene un Exynos W920, que es uno de estos chips especializados para este tipo de dispositivos. 1.5 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento. Wear OS, que este tiene esta colaboración con Samsung y Android para potenciar el sistema operativo. Batería en el Watch 5, batería de 2084 mAh con carga con carga inalámbrica rápida para el modelo más pequeño y hasta 410 mAh con carga inalámbrica rápida para el modelo más grande. Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, NFC y conectividad LTE, y por supuesto también altavoz y micrófono por si quieren hacer llamadas. Y por el otro lado, prácticamente tenemos las mismas características técnicas. La única diferencia es que en el Pro tenemos un cuerpo de titanio y un cristal de zafiro también. De ahí mantienen los sensores y una batería evidentemente también más grande de 590 mAh, igualmente con carga inalámbrica rápida. Precios, el normal empieza desde los $279 y el Pro desde los $449. Ahí para quien esté buscando alguna opción de smartwatch en los próximos meses. Ahí están las especificaciones completas para que los chequen. ¿Tú crees que esta probablemente podría ser la siguiente mejor opción en smartwatches después de Apple? No sé, fíjate que ahorita no he probado tanto smartwatches más allá de haber probado, ¿cómo se llamaba el sistema operativo de Android? Que no es Wear OS, no, no, el anterior. Ahorita te digo cómo es. Que ese sí fue el que estuve probando. Pero ahorita no sé qué tanta integración tengan los relojes Android específicamente, pero igualmente este reloj, pues, como muchos de los dispositivos de Samsung, se lleva mejor o mucho mejor en el ecosistema de Samsung. Es decir, que si tienes un teléfono Samsung, pues vas a obtener como cosas especiales, funcionalidades, mejoras. Claro. Mejoras importantes. Ese fue como el primer lanzamiento. ¿Te hablo del segundo lanzamiento, Stevie? De una vez. De una vez, son los audífonos Galaxy Buds 2 Pro, que prácticamente mantienen como la esencia de la generación anterior, pero ahí Toño les estuvo haciendo como una reseña completa de todas las novedades. Una de las principales novedades es que ahora integran resistencia al agua IPX7. Evidentemente, son audífonos totalmente inalámbricos. Tienen un altavoz coaxial personalizado de dos vías, soporte para sonido hi-fi de 24 bits, tiene tres micrófonos, tanto dos exteriores y un interior, porque evidentemente también tienen cancelación de ruido, sonido ambiental, detección de voz y una batería de 61 mAh que ofrecen, según las especificaciones oficiales, 5 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa. Oye, son compatibles tanto con Android como con iOS. ¿Este que está aquí es de BTS? Supongo, ¿no? Debe ser, ¿no? Bueno. Y seguramente dentro de no mucho tiempo se los vamos a ver en los oídos a Antonio Cajún. $229, igual. $229. Todavía no hay precio, ¿verdad? Ni de los relojes, ni de esto para México. En México no, todavía no, nada. Ok. Oye, de los relojes no hay fecha de llegada. Creo que sí, ¿no? 26 de agosto, si no estoy mal. En Estados Unidos me parece que todo va a llegar en agosto. Y en México tengo entendido que va a empezar a llegar todo en septiembre. Ok, a ver, ok. Va que va. Vale. Espera, pausa. Paquetito de regalos. Vas, Martín, ¿lo tienes? No sé si lo tengas ahí a la mano. Antes de eso, sí, nada más quiero destacar el mensaje que nos dejó aquí. Ah, por supuesto. ServiPro, que dice: 100 varitos nos dio para el beso de Garrido a su Bang Chan.
Ya, oye, Garrido, ya pasamos los 200 likes y hasta ¿allá? 100 baros te dieron. Y te dejaron 100 pesos. Un beso en la frente. Ándale. Ah, eso. Y ahora la boca, acabo ni lo ve la gente. No, ajá. Manches, no. Pobre de... Pobre, el cartón de no, tu hija. No, en la nuca no. Todo, Bobby. No, pero no, no es cartón, es ¿cómo se llama? Es plástico. Ah, bueno, menos es mal. Eso, está bueno. ¿De dónde sacó eso? Os, ya ves. Pura caja de smartphone se le hizo. A ver. Yeah. Regalo, sí, cómo nos gustan los regalos. Usted ya dijo, ya me dieron mi Call of Duty Vanguard, ya me dieron mis juegos de Switch. Vamos con Xbox. Y si hablamos de Xbox, ¿qué tenemos que decir, Rodrigo? Game Xbox Pass. Game Pass. Tenemos Game Pass. 5 anualidades de Xbox Game Pass Ultimate. El mejor servicio de videojuegos que hay, por mucho. El asunto es Xbox Game Pass. Anótelo. Asunto es Xbox Game Pass. El correo al que van a tener que escribir está en pantalla. La pregunta es muy sencilla, facilísima. ¿Qué canción bailó Gonzalo en un ROM? La repetimos. ¿Qué canción bailó Gonzalo en un ROM? Los primeros 5 personas que respondan correctamente. Un añito de Game Pass Ultimate, amigos. Gracias, Xbox. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, Motorola tuvo tuvo a bien mandarnos varios dispositivos para ustedes. Les cuento del Moto G22. LCD de 6.5 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, 4 GB de RAM, cuádruple cámara trasera y 5000 mAh en batería. Si usted se lo quiere ganar, abra su correo, ponga en asunto Moto G22 y ya en el cuerpo responde a la siguiente pregunta. ¿Qué visitante inesperado y muy ruidoso tuvo Martín en el episodio 197? Y hoy todavía no llega, ¿verdad? Todavía no. ¿Qué? ¿Otra, no? Otra, de una vez, Martín. Vámonos, ahí te va rápidamente. Fíjate, tenemos de todo, amigo. Estamos regalando teléfonos, bandas deportivas, juegos. Cinépolis Click regala rentas, amigos. Para que usted no vaya al cine o vaya y después quiera rentarse una peliculita. Tenemos 20 códigos para renta de película y 10 códigos para que usted en Cinépolis Click rente uno de los canales aparte, que pueden ser el servicio de Paramount Plus, el servicio de Fox Sports Premium, un mesecito, gracias a la gente de Cinépolis. Asunto, Cinépolis Click. El correo que usted ya se ha de haber hartado de ver en pantalla es este. La pregunta que tiene que responder: ¿cuántos logos ha tenido ROM en su historia? Repito, fácil también. ¿Cuántos logos ha tenido ROM en su historia? Las primeras 30 personas que respondan correctamente. Los primeros 20 se llevan un codiguito para rentar una película en Cinépolis Click. Y los siguientes días se pueden llevar un mesecito de un servicio que ofrezca Cinépolis. Gracias, Cinépolis Click. Te amamos. Gracias, Cinépolis Click. Martín, otro. Rápido, vámonos. Hace tiempo hablamos con la gente de Anime Onegai, uno de los streams. Un servicio de stream que le compite a Crunchyroll y le compite con puro doblaje de series que a lo mejor no conocen, pero que les va muy bien. La gente de Anime Onegai muy amablemente nos está mandando 10 membresías premium que ofrecen 45 días del servicio para que usted conozca todo lo que ofrece Anime Onegai, que aparte lo puede ver gratis, mucho contenido, nada más los doblajes son de paga. La pregunta es facilísima. ¿Qué cosplay hizo Toñito en un personaje de un personaje de anime en un ROM? Repito, ¿qué personaje o qué cosplay hizo Toño de un personaje de anime en un ROM? El asunto es Anime Onegai. Gracias, está facilísima, en serio. Lo estamos regalando. En la vida he visto tanto regalo tan sencillo. Fácil. Lo otro que fue lanzado por parte de Samsung, Rodrigo, es esto. Ve nomás qué cosa. ¿Qué es esto, Garrido? Galaxy Z Flip 4. La nueva generación del teléfono plegable. ¿Cómo le dicen? Teléfono plegable de concha. ¿No? Le dicen. Teléfono plegable. Ese se me hace muy feo. De folder, sí, ¿no? Estamos a punto de decirle folder que concha. Es que el otro me decía Toño. Así, bueno, ¿no? Es que el folder ya es el nuevo folder. Pues sí, pero es que antes estos eran los folder, ¿no? De alguna manera. O sea, pero no hay folders que hagan esto. No, pero sí se los conocía mucho ese tipo de teléfonos que se doblaban. Antes, ahorita ya no. Es verdad. Bueno, ¿qué más? Especificaciones.
prácticamente el diseño, como dice, lo dijo Toño en la reseña del post de la mañana, es idénticamente a la versión anterior en tema de diseño, en tema de aspecto general. La mayor novedad está directamente en su interior, integrando el nuevo Snapdragon 8 Plus Generación 1, que es el último chipset de Qualcomm para smartphones. Pero también tiene algunas características adicionales. Una pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas, evidentemente es la pantalla plegable. Tiene una pantalla también exterior de 1.9 pulgadas con resolución de 512 x 260 píxeles, ahí para hacer algunas cositas. Resolución de la pantalla interna es Full HD Plus. Y ahí algo curioso que tiene y que me pareció interesante es que tiene una tasa de refresco variable de 1 Hz hasta 120 Hz, que en teoría, yo pensaría, en teoría, podría ayudar al tema de la autonomía. Entonces, eso ya lo habíamos visto en otro lugar, ¿no, Rodrigo? O sea, justo, ya lo habíamos visto en algunos otros equipos. iPhone lo tiene, ¿no? Samsung. Sí, tiene tasa de promotion, funciona con varios niveles de tasa de refresco, pero ajá, no sé si específicamente dice como que la más baja, ¿sabes? Porque, o sea, aquí Samsung sí lo dijo públicamente que puede funcionar a un hertz la pantalla. Que no, claro, no sabría yo en qué situación, pero podría ser como... Pues si tienes una imagen y no se ajá, una foto y no se mueve en 2 segundos, pues baja, ¿no? No tendrías por qué refrescar la pantalla de forma tan rápida. Pero bueno, oye, pero, esa es la mayor novedad. Pero la tasa variable también es distinta para la pantalla externa, ¿no? ¿No tienes por ahí el dato? Pues no tengo el dato. Debería de ser, yo tengo entendido que la tasa de variable de la pantalla externa debería de ser a 30 Hz. Quiero suponer. La generación anterior, dice Toño, era de 10 a 120 Hz. Entonces sí hay una diferencia. Ahí está prácticamente una de las funcionalidades con la pantalla externa. Te puedes tomar una selfie con las cámaras principales. 8 GB de RAM. Varias opciones de almacenamiento, desde 128 hasta 512. Tiene la nueva versión, bueno, una de las últimas versiones de One UI, que es el sistema operativo de Samsung. Evidentemente, igual Samsung presumió como varias funcionalidades, justamente en esta segunda imagen, de aplicaciones que puedes usar en este modo, como videollamadas y así, que no necesariamente tienes que desplegarlo sí, todo, sino que lo puedes dejar como en medio, que de eso ya también depende mucho de los desarrolladores. Cámara principal es de 12 megapíxeles con autoenfoque, dual pixel, y también tiene un ultra gran angular de 12 megapíxeles, la cámara frontal de 10 megapíxeles, 3700 miliamperes de batería, se me hace poco a mi consideración, con carga de 25 watts y también tiene carga inalámbrica de 15 watts con soporte para carga inversa. Pues, desde los $999. Samsung le juega como desde hace varias generaciones a que no lo tengas que estar abriendo y luego entonces la descarga esté más bien en la pantalla externa, ¿no? Y por lo tanto sea menor. A mí lo que me pone más triste de esto, por una parte, ya todo se había filtrado, ya todos sabíamos que iba a pasar. Y lo otro, oye, es que estoy viendo el flip de la generación pasada, salvo detallitos, ¿no? Bien leves. Yo ahorita, si quieren, pasamos al Fold, pero yo tengo un comentario sobre el tema de los teléfonos plegables que yo creo que, bueno, lo voy a adelantar, yo creo que ya llegaron como a un punto de que ya no hay nada más, ya no hay nada nuevo. O sea, de que hace que 4 años lo veíamos como una gran novedad que podría ser como el futuro de los smartphones, pero ahorita justamente Samsung está demostrando que ya no hay mucho por dónde moverle, ¿no? O sea, ya mejoraron la pantalla, ya mejoraron la bisagra, ya mejoraron la calidad de las pantallas internas plegables, ya mejoraron la resistencia. Entonces, ¿para dónde moverle, saben? ¿Para dónde moverle? Yo hace rato leí un artículo que decía, el evento de hoy de Samsung nos habla de que por fin otra vez estamos teniendo teléfonos raros. Y estoy muy en desacuerdo con eso, porque este es el teléfono del año pasado. Y lo mismo pasa con el Fold. O sea, salvo pequeñas cosas, eso sí, ¿no? Lo que decía, lo escribió Toño también, ¿no? Del Fold, de esta cosa de hacerlo un poquito más ancho, menos alto, de manera que la pantalla externa por sí sola funcionara más como smartphone convencional. Como smartphone tradicional. Ponte una vez el Fold para que lo vean. Pero la neta, no. O sea, si eso es la mejora, mira, nuestra pantalla externa ya se parece a un teléfono normal.
Ahí está. Y la verdad, en los renders, esos son renders, yo no lo noto tanto. No se nota tanto la diferencia de relación. De la aspecto, relación, ¿no? Aspecto, ajá. Ese es el nuevo Galaxy Fold, se me olvida el nombre, Galaxy Z Fold 4, porque antes no tenían el Z, recuerden, se lo integraron después. Principal, igual pantalla AMOLED de 7.6 pulgadas con resolución QHD+. Tiene soporte para el S Pen, como ya lo vieron. La pantalla externa cambia un poquito de dimensiones para funcionar más como un teléfono, digamos, tradicional. Es decir, que no necesitas como abrirlo para hacer todas las funciones como responder un mensaje o ver un mail y todo esto. Pero es igual, es AMOLED de 6.2 pulgadas con resolución de 2316 por 904 píxeles, que esa sí tiene una tasa de refresco variable, la externa de 48 hasta 120 Hz y la interna tiene una tasa de refresco variable desde 1 Hz hasta igual 120 Hz. Fíjate, yo no entiendo esa decisión, por ejemplo, o sea, creo que lo dije la neta en el interfaz, lo dije que yo no veo por qué poner la diferencia de 48-120 de 1-120. Yo no sé qué tan más caro sea generar un panel que se refresque a 1 Hz, porque no se me ocurre ninguna otra explicación de por qué entonces hacer la diferencia, dado que lo importante realmente está en que llegue a 120. Es que también, ¿sabes qué? Lo que yo pienso es que la pantalla externa no es como tan usual, ¿sabes? O sea, no creo que sea como el tamaño estándar de una pantalla y quiero suponer que se tienen que fabricar una menor cantidad de... O sea, ¿cómo explico? No es como una pantalla que integre muchos dispositivos y que se pueda usar en diferentes dispositivos. Quiero suponer que se ocupa solamente para este modelo y por eso tuvieron que haber hecho un ajuste para abaratar los costos. Quiero suponer que es eso. Quiero suponer. Mira, dice Servipro, y es que yo creo que este es el lugar común de mucha gente. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Que se doble? Si se te cae, aguanta más plegado. Pues no, o sea, sería al revés, pero veo la duda, pues, de ¿pa qué? Es un poco también Samsung, como está vendiendo, o sea, la diferencia en comunicación, como lo vi en la mañana, en el lanzamiento de la mañana, más o menos la comunicación que están tratando de hacer, es que el Galaxy Z Flip va como para personas que quieren un teléfono que se haga más chico, que sea más portable y no van para un público como profesional. Y el Fold va como enfocado a un público más profesional que quizá, por ejemplo, necesita, voy a decir una cosa, hacer un dibujo, ¿no? Tienes el S Pen, lo abres y ya tienes como un lienzo más grande que una pantalla más pequeña, ¿no? Cámara de 50 megapíxeles, la principal, 12 megapíxeles gran angular y 10 megapíxeles telefoto. Tiene Snapdragon 8 igual Plus generación 1, hasta 2 GB de memoria RAM y almacenamiento de hasta 1 TB. Y su precio, batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 watts y con carga inalámbrica también de 15 watts. Precio desde $1,799. ¡Ay, caray! $1,799, $800, el tipo de cambio son 37,000, ¿no? Más o menos. 50,000 pesos. Súmale el IVA. Súmale que el de Samsung agarra un Uber para llevártelo. El CEO, ¿no? ¿Crees que llegue a 50 o más, Rodrigo? ¿50 o más? No sé en cuánto llegó el Fold. Que nos diga Toño, seguro tiene el dato por ahí. Seguro tiene el dato, pero yo creo que no supera los 50. No creo. ¿Este? Por cierto, el Fold. Por cierto, el Flip ha estado bajando mucho de precio, ¿eh? Ah, totalmente. Eso es verdad. Ha habido algunas ofertas bastante interesantes que lo ponían como en está muy 20, rematado. Si no me equivoco, 21 o algo así. Y siendo un teléfono aún del año pasado, pues creo que vale bastante la pena. Eso de Concha bajan mucho de precio en general. Sí. Muy bien. El 3 salió en 44,999. No creo que llegue a los 50 o que supere los 50. 44, pero el 3. Pero la versión más grande. Ay, sí, no sé. Bueno. Usualmente Samsung nada más vende una o dos versiones. Es que según yo tuvimos un Fold de como 47, ¿no? 48, como que lo recuerdo. Fue el primero, vagamente. ¿No? Fue el primero. Ah, ¿no? Sí, no sé si el primero o el segundo, pero por ahí así. Z Flip 3, 25,000 pesos, dice Toño en los comentarios. Ahí está. Y 45,000 pesos, ajá, el Fold 3, muy bien. Dice que Beto, a mí las conchas que me gustan son las de pan con un cafecito. De vainilla. Okay. A mí no me gustan tanto las conchas, ¿eh? Siento que se tampoco despedazan así como. Pero que... tú no eres de pan, ¿o sí, Garrido?
Sí soy de pan. En general. Pero... ¿Cuál es tu pan favorito? Donas, yo creo. Cuidado con las donas. ¿De chocolate? No. Cuidado con las redes. Glaseadas. Ajá, glaseadas. Okay, chocolate. No, de chocolate o de azúcar. No, glaseadas. Okay. Oh, ojo, ¿eh? Ahí está dato de trivia, ¿eh? Para... Ajá, vamos 500. A ver el regalo más caro con esa pregunta. Ajá. Muy bien. Gracias, Rodrigo. A ver, paquete de regalos. Grandísimo. Vámonos. Vamos, pongo el correo en pantalla para que usted... Ahí les va el correo. Huawei les manda un Mesh 7. Si usted tiene problemas de conectividad en casa, pues para que se olvide, para que tenga ahí un router confiable, puede hacer Mesh. El dispositivo es compatible con Wi-Fi 6 Plus. Tiene bandas obviamente de 2, 4 y de 5. Y son 512 megas de RAM. Pongan en el correo Mesh 7. Por favor. Asunto. En el asunto Mesh 7. Así tal cual lo ponen en el asunto y responden ya en el cuerpo. ¿Para qué sección de Chataca México escribe Eric? Fácil. Fácil. Rodrigo, fácil, vas con el siguiente. Va que va. Realme nos envió un Realme 9i, pantalla LCD de 6.6 pulgadas, con tasa de refresco 90 Hz, triple cámara y batería de 5000 mAh. Para ganárselo, tendrán que enviar un correo con el asunto Realme 9i, así, Realme 9i, al correo que están viendo en pantalla, y tendrán que adjuntar también la respuesta a la siguiente pregunta, que es... Originalmente, ¿de qué duración sería cada tema de los ruletemas en los ROM? Y listo. Esa le saca canas verdes a Martín cada vez que hacemos un ruletema largo. Uh-huh. Contesta, Freddy. Dice Freddy, yo quiero el router. Pues contesta, pues manda. Manda el correo. Manda el correo. Vas, Martín. ¿Lo tienes por ahí? Sí, fíjate que seguimos con tema de Activision y tenemos códigos de dinerito, monedas para Call of Duty. Recuerden que las monedas funcionan en Call of Duty Vanguard y en Warzone, amigos. El juego de juegos, facilito. El asunto tiene que llamarse Activision. Estos códigos, nada más rápido, son para PlayStation y para PC. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando usted canjea el código, las monedas las puede utilizar en cualquier plataforma. O sea, que voy a que si usted tiene Warzone en Xbox y se gana un código de Play, váyase con su amigo que tiene Play, canjea ahí las monedas y ya los juegos pues, de Warzone. Canjea, pero en su cuenta, ¿eh? No en sí, la sí, cuenta. No. A menos que se lo quiera regalar. Ajá. Está fácil. Asunto Activision. Son, si no me equivoco, son 6 códigos. Las 6 primeras personas que respondan cuántos y qué días se hacen streams de Chataca México que no cuente el ROM, amigos. Streams a la fácil. Semana que no cuentan del ROM, cuántos son y qué días. Fácil. Esa la decimos todos los ROM, según yo, al terminar. Siempre. Siempre. Siempre que me despido, normalmente yo le digo. Se puede esperar a este ROM para responderla, para tener la respuesta. Gracias, Activision. ¿Otro? Okay. Otro voy. Roku les manda una stream bar, barra de sonido, pues que tiene todas las funcionalidades de un Roku, de un dongle Roku. Es imagen en 4K con HDR y compatible con Dolby Audio. Gracias, Roku. Pongan en el asunto barra de sonido. Facilísima. La pregunta es, ¿cuál es el apodo con el que se le presenta a Gonzalo en los ROM? Si usted ve ROM de vez en cuando, se la va a saber. Es fácil. Oye, un stream bar, en serio, amigos, está facilísimo y está increíble. O sea, Steve ha hablado maravillas de ella. Es muy la reseñaste, práctica. ¿No, Steve? Yo la reseñé. Sí. Sí, okay. Chulada. De hecho, yo la uso. O sea, la neta, spoiler alert, yo la uso, la tengo en mi sala. Fácil. Sí, muy bien. De hecho, esa voy a mandar. La voy a quitar de aquí. Voy a bajar las aplicaciones. ¿Me sigo? Sí, por favor. Fíjense. PlayStation, atentos. Nos mandó 5 códigos de Gran Turismo 7 y 5 códigos de Horizon Forbidden West. Juegos de PlayStation 4 o PlayStation 5. El asunto es PlayStation. Van a ganar las primeras 10 personas que contesten correctamente la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la empresa a la que pertenece Chataca? Rapidísimo, facilísimo. ¿Cómo se llama la empresa a la que pertenece Chataca? Y se puede llevar a su casa un Gran Turismo 7. Ideal si es fanático de los autos. Gran Turismo no puede faltar. Y si tiene como 80 horas libres y quiere pasársela bien, Horizon Forbidden West. No lo he terminado, como dato. No lo he terminado. Okay. De hecho, vamos a mandarle el código de Rodrigo.
Recuerden que el asunto de las monedas de Activision es Activision, el asunto de la Roku Stream Bar es barra de sonido y el asunto de estos 10 juegos digitales es PlayStation. Gracias a la gente de PlayStation. Oye, tengo que presumir, Steve. No, sean mensos. No, eso no. Oye, tengo que presumir, Steve. Pocas veces, y creo que Rodrigo también lo podría confirmar, empresa, el tridente llamado PlayStation, Xbox y Nintendo se hace presente en eventos regalando cosas, así es que pues muchas gracias. Oye, es verdad. A los tres tiburones de gaming en el mundo que quisieron participar con nosotros. Gracias. Y créanme que todavía faltan un montón de regalos. Un montón. Rodrigo, vas con el último. Usted participe en todos los que pueda, por si sí. No se gana ninguno, o a lo mejor... Es más, si quiere regresarle, regrésele al stream para ver las preguntas anteriores y se regresa. Y si siente que tiene lag y que va unos segundos, en YouTube adelántele la velocidad de reproducción y va a llegar un punto en el que se va a poner en el mero vivo. Y ya. Ahora va a llegar un punto donde va a ir más adelante que nosotros. Donde ya se acabó el stream. Donde ya se acabó el stream. Último regalo. No, no del programa, sino último regalo de este bloque. Por si quieren actualizar su computadora, Intel nos ándale un Intel Core i5 de 12ª generación. Este es un procesador evidentemente para una computadora de escritorio. Van a tener que responder igual a una pregunta para llevárselo. El asunto del correo debe de ser Core i5. Así que si quieren actualizar su PC, deben de responder la pregunta: ¿cómo se llama el pueblo donde creció Steve? Ese igual está fácil, sencilla. Y si quieren actualizar su computadora con uno de los procesadores de última generación de Intel, es prácticamente la última generación que se ha presentado en este año. ¿Cuántos años les va a durar ese procesador? Sí. A ver si quieren actualizar su compu. Y pues ya está la pregunta. Recuerden, el asunto es Core i5. Ahí está el correo en pantalla donde deben de enviarlo. Ya se van a soñar, yo creo que con tu correo. Ay, no. Después ya. Mándenle besos y abrazos a Martín. No, ahorita no, espérense, no me manden ya. Créanme que. Tengo miedo de abrir mi bandeja. No, lo estoy viendo en vivo. O sea, hay gente respondiendo Core i5, gente barra de sonido, gente PlayStation, gente poniendo el asunto la respuesta que está mal. Es una cantidad, o sea, les puedo decir que sin problemas debemos de llevar hasta el corte de caja. Pero sí queremos que participen. Pero participen. Sí, no, es que son muchos regalos, amigos. Eso es bien importante. Les puedo confirmar que ahorita tengo en mi bandeja como 800 correos, amigos. ¡Wow! Bueno, ahora. Hay que recordar que son muchísimos. Nada más de Garena son 100 códigos. Y ese iba sin pregunta. ¿Nos recuerdas de lo de Garena, Martín? Rápidamente, éntrele a Blockman Go, que es un nuevo juego de Garena. Los creadores de Free Fire son estos como plataformas para tener minijueguitos. Puede también usted desarrollar sus minijuegos, participar en los concursos que tiene Garena. Ese juego también es muy bueno para los niños que se quieren acercar al tema de desarrollo de videojuegos. ¿Cómo más totalmente o menos funciona son claves? Y hay muchos casos. Tenemos el juego de. Que me corrija, Mau, estoy mal en el chat. El juego de Sonic Mania, que era hecho de un fan. Que empezó a hacer mejor los Sonic que Sega. Hay muchos casos de gente usando Mario Maker que tiene un nivel de diseño de niveles espectacular. Esto les ayuda mucho, amigos. Créanme que si tienen mucha creatividad de todo, puede escalar muy, muy rápido. Y Blockman Go tiene su plataforma en PC. Es totalmente gratis. Estamos dando monedas que usted puede usar en la tienda del juego. Tienen licencia con Marvel para que tengas el traje de Iron Man, de Spider-Man. Para que corran Doom en Blockman Go. Es un gran reto. Si no ganan nada de monedas, aún así pruébenlo, inténtenlo. O sea, como dice Rodrigo, si tienen niños pequeños, sobrinitos que le quieren entrar a esta onda de juegos, que no es el desarrollo tradicional de código que conocemos, está increíble. Justamente lo que dice Mau, dice Cristian, hacía contenido de Sonic y Sega lo terminó contratando para hacer Sonic Mania. O sea, hay muchísima gente. Ahora, nos preguntan, ¿cómo sabemos si ganamos?
Les voy a ser bien honesto, hasta la siguiente semana voy a estar respondiendo a todos los ganadores porque son más muchísimos. De 200. Son muchísimos. Se les va a responder por correo y se les va a decir, usted ganó. Dependiendo si a lo mejor ya ganó un juego o algo así, de inmediato se le da su código de juego, de renta de Cinépolis, de Anime Negai, de lo que quiera. Y si en todo caso se ganó un dispositivo, le tendremos que solicitar la dirección y esas cosas. Pero la próxima semana vamos a estar respondiendo, amigos. Usted participe en todo. Papelería Maru no se puede llevar nada. No sé qué le necesito. Empecé a ver, ya. ¿Y el Mamoyas? Saludos. Ah, mi Mamoyas ya ni viene. Y el gorro. El gorro, mi gorro. Ajá. Wow, tenemos mucha gente aquí abajo, ya vi. Perfecto. Muy bien. Les cuento cómo va a estar esto. Último tema del primer bloque, después hacemos un bloque grande de regalos, otro bloque grande de regalos, y después, empezando el segundo bloque, entonces ya vamos con este asunto de que yo ya se los adelanté. Vamos a tener un juego más al ratito entre la gente de Shataka México, porque usted probablemente, en realidad, no es fan de nosotros tres, sino a lo mejor de César o de Eric. O quiera conocer a la nueva integración. O quiere ver a Sean. ¿Qué tal que se disfrazó de algo? Uno nunca sabe. O no trae nada. Ay, o se disfrazó de Sean, ¿te imaginas? Sean disfrazado de Sean. El caso es que para el siguiente bloque, entonces vamos a hacer grupos, porque somos un montón. Y para el siguiente bloque ustedes van a conocer a los siguientes dos equipos. Este es el primero. Ya nos conoce. Están pidiendo que cómo pueden ganarse un beso de Toño, ¿eh? Y ya vi varios comentarios en torno es el premio mayor. El premio mayor. ¿Cómo le haremos para que? Pero que sí se los dé. O sea, en serio. Que nos veamos y que se lo guarde para. Pues en la convivencia, ¿no? Sin duda que tenemos convivencia, que ahí se lo besuque el ganador. Hay que armarlo. Que, a ver. Que diga dónde quiere el beso. ¡Ay! Órale. En la mano, en la frente. En el oído. Tronado. En el codo. Puede ser. Cada quien. A ver, lo que acabo de mandar es. ¿Cómo estamos en el asunto de operadores móviles virtuales en México? Tenemos un montón. Y vean esa línea verde. ¡Órale! Vean esa línea verde. Esa línea verde es Byte. Voy a dar Byte. Uh-huh. ¿Quién es eso? Muy bien. De volada, ¿eh? Estaba fácil. Estaba fácil. A ver, este dato proviene de Telconomía, que es una consultora que se dedica justo a estimar y recopilar cifras de los operadores móviles virtuales y cómo van. Nosotros sabíamos ya por The CU que estamos en algo así entre 7 y 8 millones de usuarios de los operadores móviles virtuales, pero es que, o sea, sean OMBs, o sean cadenas comerciales, o sean la marca que quieran, es que yo no ubico una gráfica en la que se pueda ver esto. Byte despuntó de tener menos del 0.5% de líneas en México a tener 3 ahora mismo. Eso es equivalente. ¿De quién es Byte? ¿Es independiente o es de alguna marca? Walmart. ¿De Walmart? De Walmart, nada más. Sí, también. Como dato, sí hay mucha promoción de Byte, ¿eh? Yo recuerdo que en tú entras a una bodega Aurrera y está tapizadísimo. Están aventando los chips. Cuando tú llegas a las cajas, las cajas tienen muchísimo. Te lo incluyen, ¿no? Te lo incluyen en tu compra. Una sim en la compra de unos chicles. Pues no me sorprendería, Checa, Byte habría sumado 3.2 millones de líneas en los últimos 12 meses. Eso es más que cualquier operador virtual o no en México. Es una cosa demencial. Y esto querría decir que Byte tiene más usuarios que todos los operadores móviles virtuales juntos. Se los acaba de comer. A todos. A todos. A todos. Nomás para poner como referencia, Megacable sumó en los últimos 12 meses 433 mil usuarios, casi medio millón. Muy buenos, muy lejos también de los 3.2 millones de Byte. Y el otro que creció bastante fue Televisa, que sumó 216 mil. ¿Cómo se llama el de Televisa? Easy Móvil. Y ahora ya con Sky, ¿no? Que ya va a entrar Sky. Pero bueno, lo que estamos viendo en pantalla justo es en rosa lo que les decía de Megacable, en amarillo lo que les decía de Televisa y ya en negro pues todos los demás, que está bien, o sea, sigue siendo un crecimiento
pues bastante bueno de 3 años para acá. O sea, es de casi un crecimiento de casi el 100%. Pero es que vean qué cosa, compadre. Yo no sé si esto sea sostenible, pero sí me llama la atención la cantidad de gente que debe de estar saliéndose de Telcel, AT&T y Movistar para pasarse aquí. A operadores móviles virtuales y a Byte en específico, ¿no? Estoy tentado, ¿eh? Oye, tengo un comentario que no voy a mostrar en pantalla. Dice, yo trabajo como promotor en Grupo Walmart y a veces nos exigen vender o comprar líneas Byte. Ay, a ver. Vaya, dice. Mauricio, mándanos tu historia al mismo correo de los concursos. Pero que no se te vaya a perder. No. Ponle otro asunto. Ponle Byte. Ponle asunto Byte. 100% Byte. Real. No, 100% real, sí. Ese no se ganó nada, pero bueno, se va a ganar un aplauso de pie. Ajá. Ay, fíjate, esa era otra. ¿Cómo se llamaría la? Y ya no la pusimos, obviamente, pero ¿cómo se llamaría la OMB de Shataka México? Está bien fácil también. Está bien fácil. Asunto Byte. Y ya. ¿Alguien de aquí es Byte? ¿No va? No, yo no conozco a nadie de aquí. De Shotaka no. Pero sí conozco gente que está cambiando a Byte y está muy contenta. ¿A poco? dicen que le ponga el asunto maltrato. No. Oye, no. Maltrato laboral. Steve, ¿tienes el dato ahí de más o menos la satisfacción que tiene la gente con OMBs? ¿Ya está el dato? ¿Ya hay el dato de que la gente sí está contenta con los OMBs o no en general? En el reporte de Soy Usuario no salía esa información. Sí, viene el índice general de satisfacción, pero según yo no viene de todos los OMBs, porque de hecho no todos los OMBs siquiera son reportados. Pero no sé de todos los OMBs. Esa cifra está dificilísima. Garrido, gracias por hacerla en vivo. Oye, ya me están mandando correos con el asunto de Byte. No estamos regalando nada de Byte, es por otra cosa. Ya te vi, Tecno. ¿Pero tienes algo en el cuerpo o no? Shataka Móvil, dice Tecno, ¿de qué hablan? Ya te vi, Tecno, aquí estás, mira, aquí estás en pantalla, ya te vi. Muy bien. Oigan, les hicimos, por cierto, hace no mucho unos posts de las mejores recargas de 100 y de 50 pesos. Y me acuerdo que en el de 100 pesos está Byte. También estaba Telmob. Y alguien se me está escapando. Creo que era New. New, Telmob y Byte. Vayan a checarlos, ¿no era, porque... ¿No era el de Wii? ¿El de Electra? ¿O Wii? ¿O cómo no, se llama? No estaban ellos. Muy bien. Último bloquecito de regalos, amigos, ¿les parece? Comenzamos con Moto G82. Gracias, Motorola. Les cuento del Moto G82, que tiene OLED de 6.6 pulgadas, triple cámara trasera, Snapdragon 695 5G, batería de 5000 mAh con carga de 30 watts. Acaba de llegar a México como dato, ¿eh? Acaba de llegar a México. No tiene mucho tiempo, ¿eh? Ahí por ahí hay un video de Toño probándolo. El asunto muy fácil, el asunto del correo es Moto G82. Fácil. Y la pregunta es, menciona el nombre de 7 participantes del ROM que hayan salido en todo el año, en 2022. Fácil. Fácil. Muy bien. No somos tantos. Garrido, vas. Oppo nos mandó unos Enco Air 2. ¿Sí se pronuncian así? Enco Air 2. Son sus audífonos inalámbricos, uno de sus modernos audífonos inalámbricos que tiene. Drivers de 12.4 milímetros, Bluetooth 5.2, 7 horas de autonomía y cancelación activa de ruido. Para ganárselos tienen que poner en el asunto del correo Enco Air 2, así como lo están escuchando, Enco Air 2, y tendrán que responder a la pregunta: ¿cómo se llama la sección de memes de ROM? Fácil. Eso está fácil. No la habías ni acabado de decir y la respuesta ya se lo sabía la gente. Sí, está bien fácil. Y no y hoy no va a haber, por cierto, porque... No, qué bueno. Porque hay mucho que hacer, amigos. Entonces... Mucho que limpiar. Pero de todas formas, que invadan de memes para la próxima. Que no respondan en el chat. Caramba con ustedes. Vas, Martín. Fíjense que seguimos con códigos. Activision también nos mandó 3 códigos para Call of Duty Vanguard. PlayStation 4, PlayStation 5. Si cualquiera de las dos plataformas funciona el código. El asunto es COD, espacio PlayStation, que son siglas de Call of Duty.
en lo que nos tienen que responder las tres primeras personas que respondan correctamente, ¿cuántos episodios beta de ROM hubo antes del primer episodio oficial? Facilísima. Esa yo vi que la pusieron en comentarios. Sí, ¿cuántos episodios beta de ROM hubo antes del primer episodio oficial? Asunto COD, espacio PlayStation, y los tres primeros que respondan se llevan un codiguito para Call of Duty Vanguard. Gracias, Activision. Gracias a Motorola, que nos mandó un Moto G51, que tiene LCD de 6.8 pulgadas, batería de 5000 mAh, tasa de refresco de 120 Hz y Snapdragon 480 Plus. Moto G51, ese es lo que van a poner en el asunto del correo. Moto G51. La pregunta es, ¿nombra dos mascotas de algún participante de Shataka que hayan salido en algún ROM? Fácil. También tampoco son tantos. Nah, tampoco. Más Garrido. Va. Si tienen un teléfono con carga inalámbrica, Belkin nos mandó 5 cargadores inalámbricos. Ahí, si se los quieren ganar, tienen que poner en el asunto del correo baterías y tienen que responder a la pregunta: ¿qué instrumento tocó Steve en el evento de premios del 2021? Ahí está, por ganarse 5 cargadores. Bueno, uno de los 5 cargadores de Belkin. Sí, sí, sí. El asunto debe de ser baterías, ¿vale? Realme nos mandó... Belkin. Gracias, Belkin. Gracias, Belkin. Realme nos mandó un Realme 9 Pro Plus. Ándale. Ese sí está bueno, pues. Ese sí está muy bueno también, Miren, para que se les haga agua a la boca... AMOLED de 6.4 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, triple cámara trasera. El principal sensor es uno de Sony, es uno de 50 megapíxeles de Sony. Chipset MediaTek 920 5G, batería de 4500 mAh con carga rápida de 60 watts. ¡Ay, no más! En el asunto nos ponen, por favor, Realme 9 Pro Plus. Ok. La pregunta es, ¿en qué episodio de otoño posó? Desde el famoso, muy famoso... Sillón negro. Está buena, está buena. Un clásico instantáneo, ¿no? Sí. Aprovechen porque van los últimos dos del bloque. Vas, Garrido. Si se quieren ganar un Roku Streaming Stick 4K para su televisión, ahí si quieren disfrutar de todas las aplicaciones que tiene y todos los canales que tiene Roku, tendrás que responder igual una pregunta. El dispositivo, igual como repaso, transmite 4K, es compatible con Dolby Vision, HDR10, compatible con AirPlay, si tienen dispositivos iOS, y compatible con Alexa, Google Assistant y Siri. El asunto del mail tiene que ser Roku, y la pregunta, debe de ser, ya iba a decir la respuesta, la pregunta es, acuérdense, asunto Roku. ¿De cuál sección de Shataka México Aleida está a cargo? Es igual, fácil para llevarse un Roku Streaming Stick. Gracias, Roku. Gracias, Roku. Martín, nos das la última del bloque. Ahí como repaso, ¿eh? Sí. Ahí está el correo. Rápido. Está el correo. A ver, muchachos, la última. Oigan, es que en serio, es increíble la cantidad de regalos que estábamos dando. Como dato, ni nosotros nos imaginábamos tanta cosa. ¿Cómo les quedaría un Redmi Note 11, muchachos? Usted dice, ¿de qué me va un Redmi Note 11? Pantallita AMOLED de 6.43 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, cuádruple cámara trasera y un Snapdragon 688 para que la lleve suavecita, suavecita. El asunto tiene que ser Redmi Note 11. Y la pregunta es fácil. A Rodrigo no le gusta comprar un producto en descuento. ¿Cuál es? Facilísima. La primera persona que responda correctamente. A Rodrigo no le gusta comprar un producto en descuento. ¿Cuál es? Asunto Redmi Note 11. La primera persona que responda correctamente se llevará un Redmi Note a su casa. Gracias. Oigan, ya no sé la cuenta, pero pues ya llevamos muchos regalos. Vamos avanzando con... ¿qué? Nada más, si usted nos está escuchando y no sabe cuál correo, métase a la transmisión de YouTube y aquí tenemos a cada rato el correo en pantalla. Sí, pero lo puedes decir de todas formas, ¿no, Martín? Que ahí les va, es martin.pacheco@ext.webedia-group.com. Véanlo en pantalla, está fácil, amigos. Ahorita en el chat le digo a Mau que nos eche la mano y se los ponga en texto también. Créame, se lo hemos puesto todo el tiempo en pantalla.
Ah, oigan, alguien dice en los comentarios, oigan a Leida si ella es una de las razones por las que escucho el podcast. Bueno, dos cosas. Uno, Ale está en Nueva York. Está sufriendo en Nueva York. Está sufriendo en Nueva York. No sé si se va a poder conectar, la verdad no creo. Y la segunda es que, pues por este tipo de comentarios, muy probablemente usted es seguidor o le gusta escuchar la melodiosa voz de alguien más que no seamos ninguno de nosotros tres. Y aprovechando que pues queríamos también ponernos a jugar, armamos unos equipitos y dijimos, oye, y si los equipitos también están ahí en el ROM y platican de sus propios temas, entonces lo que va a pasar ahora es que vamos a hacer el corte y ustedes van a conocer a los otros dos equipos con los cuales vamos a jugar en un rato más avanzado el segundo bloque. Entonces, Rodrigo, Martín y yo nos despedimos así en este momento por un rato. Vamos a volver eventualmente, pero primero hacemos el corte. Y regresa alguien más. Ahorita venimos. Ah, gracias a todos, muchachos. Si se tardó un segundito, no se desesperen. Tecnología en México. Este no es un rompecortes normal. Este es un rompecortes inteligente. Con algoritmos especializados. Para saber qué estás pensando. Por ejemplo, hay un 99% de probabilidad que pienses que Martín alburea repetidamente a Steve y Rodrigo sin que se den cuenta. Hay un 80% de probabilidad que pienses que Rodrigo está dispuesto a llevar la contraria en cada tema. Pero hay un 100% de probabilidad que esperes este podcast cada jueves para enterarte de ciencia y tecnología en México. Te conocemos. Ahora queremos que nos conozcas. ¿Qué onda? Hola. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Muy bien. Va. No escucho a Toño, ¿sí? Ajá. Oigan, ya vino a producir, muchachos. Buenas, buenas. Mi Toñito está muy bien. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias, Toñito, y se ven. Upsi, perdón. Perdón. Ya. Pues, ¿cómo están? Ya regresamos. Somos el primer equipo, somos el equipo más chido. El equipo anterior era chido, pero nosotros somos más chidos todavía. Entonces, tan chidos que Sean se acaba de cambiar porque dijo que quería. Pues. Ah, mira, hoy es completo. A ver, párate, Sean. Da una vueltecita. Haz como que corre. Mira nada más. Bueno, Mario, Eric, Sean, creo que pues ya los conocen a todos. ¿Cómo están? ¿Están felices? Muy bien, de gala. Sí, ya vi. ¿Qué les parece si comenzamos rápidamente con un regalito? Y ahorita ya pasamos a los temas. ¿Qué tal les caería un smartphone? Aquí está ya en pantalla el correo al que lo tienen que enviar. Un Honor X8, muchas gracias a Honor. Este es un smartphone con pantalla de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, Snapdragon 680 y cuádruple cámara. Ya saben, ahí les va en el asunto del correo Honor X8. Y la pregunta, atentos, es: ¿en qué sección escribe César en Shataka, México? Ahí respóndanle y pues, mucha suerte a todos. Y pues ahora sí, creo que ya después de este primer regalito vamos con los temas. Todos aquí usamos WhatsApp, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bien, pues tenemos nuevas funciones que yo creo que la más interesante es que ya podemos ocultar el estado en línea. Ya ven que cuando se conectan, si ustedes tienen bloqueada la opción de que se aparezca su hora de última conexión, pues bueno, ya pueden bloquear eso, pero también el estado en línea, es decir, que cuando ustedes entren para contestar sus mensajes o ver mensajes, pues ya ni siquiera va a aparecer ese textito. Es una función nueva que va a llegar en el próximo mes. A lo largo de este mes va a llegar a todos los usuarios, tanto de iOS como de Android. Y pues nada, ¿ustedes la usarán? ¿Qué dicen? No,
realmente, yo, bueno, yo usualmente no oculto mi estado porque también me gusta ver el de los demás. Entonces, como es algo así recíproco, pues prefiero participar en él. Pero yo creo que podría tener otras funciones, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan WhatsApp y se lo hacen utilizarlo para el trabajo, podría ser una manera de desconectarse realmente de, pues, del trabajo y de que no, el jefe no los esté viendo ahí y preguntarle por qué no contestas, por qué no contestas, por qué no contestas. Podría ser. Totalmente, creo que sí. ¿Y tú, Mario? Pues realmente yo tampoco oculto mis estados, pero pues no sé, uno nunca sabe, se puede ocupar para cualquier momento especial. Siempre es bueno tener las opciones, yo agradezco cuando se tiene la posibilidad de hacer, ¿no? Uno nunca sabe cuándo se puede ocupar. Entonces me parece son válidas tantas. Un acierto. Sí, es válido lo que dice Mario, la opción, pues tenerla, ya si la usas o no, pues al menos está bien por allá. Lo que dice Eric, yo creo que eso es como lo más importante, porque pues sí, mucha gente utiliza WhatsApp para el trabajo. Personalmente creo que no es lo ideal, pero pues sí, cuando te quieres desconectar y ay, ya te vi en línea, ¿por qué no me contestas? Necesito el reporte. Pues sí, creo que para esos casos sí sería muy útil esto. Y lo que dice Sean, bueno, Sean ya es un stalker, ya quedó claro. pero esta no es la única función nueva que llega a WhatsApp. También tenemos que en los grupos, ya ves que cuando te sale, actualmente cuando te sales de los grupos, pues aparece el mensaje en el chat. Mario dejó el grupo de vecinos porque son bien molestos. Entonces, pues esto ya no va a suceder, ya no va a aparecer este mensaje. Ya te vas a poder salir silenciosamente, entre comillas, de los grupos. Y solo los administradores de los grupos van a tener, van a ver ese mensaje de que tal persona se salió del chat. Esta función también va a llegar a lo largo de este mes a todos los usuarios a nivel mundial, tanto en iOS como en Android. Y finalmente, yo creo que esto es algo que debió estar desde el principio. Ya saben que desde hace algunos meses, desde el año pasado de hecho, se presentaron las fotos que solo se pueden ver una vez. La abres, la ves y cuando la cierres ya no puedes volver a ver, ¿sí? Pero el mismo WhatsApp te decía que a pesar de que solo se puede ver una vez, los usuarios pueden hacer capturas de pantalla. Entonces, pues, es una función enfocada según la privacidad, pero pues al final de todo no resultaba tan privada. Ahora, la novedad, que como les digo, creo que debió estar desde el principio, es que ya se van a bloquear las capturas de pantalla en estas imágenes de única visualización. Y esta está en pruebas, según WhatsApp ya va a llegar próximamente en una actualización en los próximos meses. Entonces, nada más la anunciaron, dijeron que pues saben que ya están probando porque sí. No son tan privadas estas imágenes como deberían ser. Y pues ya, esto es todo lo nuevo que llega a WhatsApp. Ya hablamos sobre la función de ocultar el estado en línea. ¿Las otras qué les parecen? Pues se acerca un poquito más a la privacidad de Snapchat, que más bien no te deja no contactos y sacas una captura, ¿no? Pero aquí la va a bloquear, pues mejor, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Aparte es como en Instagram, ¿no? Hubo un tiempo en el que te avisaba quién tomaba estas capturas y te lo ponía ahí como con un loguito. Tiene ya varios años que salió esa función. O sea, creo que al principio, ¿no? Ajá. Cuando comenzaron a estar como esas igual mensajes que se eliminaban. Creo que sí, sí es cierto. Yo pensé que todavía te avisaban. Si toman un screenshot de alguna historia tuya o algo así, te mandaban un mensaje, ¿no? Yo nunca lo hice. Pero normal, ¿no? No, es cierto eso que dice Eric, ese fue al principio. Primero sí comenzó como una prueba y luego pues ya supongo que deben el olvido. Entonces, mira, pues ahí por ahí dice Mau que hay planes de regresar esa función a Instagram. Pues sí, porque se supone que el chiste de eso es que pues mandes una foto privada y que solo se ve una vez y ya. Pero pues de poco o nada sirve que esté la función si al final le puedes sacar una captura, yo creo. Y vamos a pasar de tecnología. Este es el momento otaku. Dragon Ball, la serie original, la de Goku chiquitito. Dragon Ball va a llegar a Claro Video en septiembre. Y es la primera vez que se va a poder ver la serie original en streaming. No estoy muy seguro de aquí del dato de cuántos son los capítulos que tiene la serie.
Pero el punto es que se la transmitió durante 4 años y creo que todos alguna vez vimos la serie, ¿no? Totalmente. Sí. Pues lo que yo vi es que van a poner una primera parte de 31 episodios. Entonces, pues no sé cómo los van a ir soltando, pero ahí sí creo, no sé cómo ven ustedes, que Crunchyroll opacó a Claro, porque Crunchyroll los va a sacar antes, y Claro Video. Ah, sí. Es cierto, eso fue. Se le adelantó un poquito. Ajá, se le adelantó, porque primero lanzó el anuncio Claro y entonces fue la bomba, ¿no? Pero llegó Crunchy y dijo, no, ¿qué pasó, Claro? Pero todavía me parece que Crunchy lo suelta el 18 de agosto. Entonces, ya en una semana. Un poquito antes, sí. ¿Qué pasó, Eric? ¿Van a ser los mismos números? ¿Cómo los mismos números? ¿Cómo los números? El mismo número de episodios, los mismos 30, 31 episodios. Ah, ya, creo que eso, al parecer, según Claro, va a soltar toda la serie. Pero lo que es cierto lo que dice Mario, que Crunchyroll lo va a hacer por partes. Y la primera parte confirmada, el primer batch confirmado de episodios es de 31. Y no se ha confirmado, pero Crunchyroll tiene algo que se llama los jueves de doblaje. Entonces, a lo mejor cada jueves van a ir soltando nuevos episodios ya doblados. Eso es lo que creo. También no han dicho si van a ser la versión con censura o algo, o algún tipo así, ¿no? Porque... Ah, pues sí. Ajá. Sí, hay partes que sí están censuradas. Que yo sepa va a ser casi la misma versión que transmitían en Canal 5. ¿Y esa versión era la censurada o la no censurada? Censurada. Creo que era la censurada. Pero sí. Bueno, ojalá la suelten pues completa, como debe de ser. Ahí lo bonito es que sí va a traer el hermoso trabajo del doblaje latino. Va a tener la voz de Laura Torres, la voz de Goku. Mario está emocionado. Mario está emocionado. Sí, yo sí soy fan. Es que de toda la saga de Dragon Ball Z, pues Dragon Ball 1 era mi favorito. Entonces, mira, ok. La verdad es que yo no recuerdo verlo completo. Recuerdo pedacitos de episodios. Obviamente, cuando ¿cómo se llama? El final de la Patrulla Roja. Partecitas, no me acuerdo. No recuerdo haber visto la serie completa. Pero igual, y es una buena oportunidad para dármela. Claro. Son 153 episodios, dice Punks en el chat. Entonces, pues ahí está. Supongo que ya conforme se acerque la fecha vamos a saber más detalles de parte de Crunchyroll y Claro. Pero, pues, al final, si en una llega antes que en otra, lo bueno es que pues al menos van a haber dos opciones. Y antes, sí, hace poquito, pues ya no había ninguna. Entonces, por esa parte creo que está bien. ¿No? Totalmente. Sí, bueno, sí. Y por ejemplo, si tienen Telcel o algún servicio de Telmex, creo que pueden ver cierto. Gratis Dragon Ball. Claro. Sí, a partir de ciertos planes de Telcel, y creo que si son usuarios de Infinitum, creo que desde el plan más bajo ya tienen suscripción a Claro, entonces pues ahí chequen sus recibos iguales y ya pueden activarlo para que lo puedan ver. Entonces, Mario ya quedó claro que sí se la va a dar. Juan. Yo tal vez un poco, tal vez el día de estreno, nada más para refrescarme, para ver qué tal va, a ver si se ve tan fea como antes o los lenguajes, cosas así. Pero no creo que la vea toda, los así de nuevo, tal vez no, tal vez un día. Ok, ¿y Eric? Yo creo que sí, o sea, yo empecé a ver desde Dragon Ball Z por el 5, pero de la primera, de la original, solamente eran uno que otros episodios, o sea, no toda la historia. Entonces, sí, pues, sí, como te digo, que nada más tienes ciertos flashes de capítulos. Ajá. Obviamente la pantalla la batalla de contra el abuelito. Uh-huh, como le digo. ¿Qué pasó, Mario? Goku de niño es una verdadera joya, créanme. O sea, te atrapa porque te atrapa. Y si no le quieren recordar y no la quieren ver completa en Claro ni en Crunchyroll, en Shataka tenemos los mejores clips. ¡Qué comercialazo! Sí. Estuvo bien. Las mejores selecciones. Las mejores. Los mejores bases. Claro. Bueno, pues aprovechando el comercialazo de Mario, pues también vamos a otro regalo.
A ver, atentos. Yeah. Ya está en pantalla el correo al que tienen que enviar. Este regalo es de Xiaomi. Muchas gracias, Xiaomi. Ojo, escuchen. Son 5 cupones de 1,000 pesos cada uno para canjear en la nueva tienda Xiaomi Store de Oceanía, aquí en Ciudad de México. Así que, ojo, para que estén atentos. Se cambian directamente en la tienda. Y en el asunto, el correo es Xiaomi. Así nada más. Y la pregunta es, ¿quién es el responsable de la sección de selección de Shataka México? Otra vez, ¿quién es el responsable de la sección selección de Shataka México? Y de nueva cuenta, muchas gracias Xiaomi por estos cuponcitos. Y nos movemos al siguiente tema. Esperen que mi compu se anda alentando. Pero no. Allá está. No, ya, todo bien, todo bien. iPhone 14. Miren, este igual es tema anuncio porque en Shataka México vamos a estar publicando próximamente una nueva categoría de post que, en el cual vamos a recolectar rumores, filtraciones de todos los grandes lanzamientos de tecnología y también de series y juegos. Entonces estén muy pendientes. Esto aplica pues obviamente para todas las secciones que abarcamos en el sitio. Y el primero que hicimos como de prueba es este de iPhone 14. Aquí, como les digo, vamos a recopilar rumores, filtraciones y lo vamos a ir actualizando constantemente, pues obviamente para que toda la información que tengamos previa a un lanzamiento, pues se condense en un solo lugar. Y aquí ya está el del iPhone 14, como les digo. Tenemos mucha información, así que voy a ir con lo más rápido, lo más importante. Lanzamiento, obviamente se espera para septiembre, como cada año. Precios. Se espera, según Ming-Chi Kuo, este famoso analista, un aumento de hasta el 15%, pues obviamente por cuestiones de inflación, pandemia, ya saben, todo lo que nos está pegando ahorita. Yo creo que esto es fuerte porque en la generación pasada los iPhone no subieron, al contrario. Entonces, de una generación en la que no subimos a otra, en la que puede subir hasta 15%, pues sí. Sí está fuerte. Seguramente van a llegar a México en el batch de lanzamiento, que es siempre más o menos una semana después de su presentación, por ahí del 21 de septiembre, le calculamos. 4 modelos, ya no va a haber iPhone 14 mini, según lo que se dice. Este va a estar sustituido. Pues Sean es fan del mini, pero no. Se dice que este modelo va a ser sustituido por un iPhone 14 Max, es decir, un iPhone más grande, pero pues en la misma línea de especificaciones del modelo normal. Y principales mejoras en la cámara. Se dice que los modelos Pro ya van a tener una cámara de 48 megapíxeles. Después de 3 generaciones con el mismo sensor de tecnológico más grande. Y pues ya, lo vamos a parar aquí para que no alargarnos más. Y yo sé que Sean está emocionado. Un poco, sí, algo. Lástima que no va a haber mini, la verdad. Pero pues para los demás que tal vez busquen otras opciones como un grande, pero sin pagar un precio de un Pro, pues sí estaría bien, tal vez. Pero la verdad, qué mal, se pierden de esta gran joya de iPhone 13 mini, la verdad. Me ha gustado mucho. Pues es justo eso, que según las ventas de los iPhone 12 y 13 mini, pues no funcionaron como tan bien y ajá, teléfonos más grandes, entonces por eso sería pues ese cambio. Y pues no sé, aquí yo sé que Eric es usuario Android, pero ¿te emociona? ¿Te intriga? ¿Qué? ¿Cómo ves? Me emociona el diseño, la verdad. Yo este año estuve a punto de caer en un iPhone, justo como porque quería cambiar de celular. Toñito me salvó, pero pero me emociona más el diseño de los Pro. Siento que esos como hoyitos en la pantalla se ven bonitos. O sea, no llegan tal cual a los de Android, pero sí se ven bonitos. Sí, es como un llamativo. Y me gustaría que estuvieran en los modelos no Pro.
seguramente más adelante. Y bueno, a lo que se refiere Eric es que como parte de esta recopilación de rumores es que según los modelos 14 Pro tendrían doble agujero en pantalla, ya sin notch, pero doble agujero, uno chiquito para la cámara y uno en forma de píldora como para el sistema de detección Face ID. Entonces eso es lo que se dice, vamos a ver. Y Mario, usas Android también, ¿no? ¿No? ¿También eres...? No. Pues la verdad tengo como, ¿qué será? Aproximadamente 6 años usando iPhone. Ah, mira. Ya estaba cansado, ¿no? O sea, ya este último año fue como, ya no quiero más iPhone. Pero la verdad es que sí me gusta el diseño, los nuevos diseños están súper bonitos. Lo que no me gusta son los precios, o sea que, o sea, uno se compra un nuevo iPhone y tienes que comprar el adaptador para cargarlo aparte, ya no viene con audífonos, no tiene entrada de audífonos, todo eso no me gusta, sin embargo es muy bonito, ¿no? Es poderoso, es potente, pero ya estaba pensando seriamente en cambiarme a Android. Pero lo que no me gusta es que te atrapan, porque, o sea, yo 6 años usando iPhone, guardar toda esa información que tienes durante 6 años se pierde si te cambias a Android. O sea, es un atrape fuerte. Hay maneras. Tú dilo, aquí te ayudamos. Incluso oficiales. Hay incluso aplicaciones oficiales para mudarte de un sistema a otro. Realmente como que ya no te lo ponen tan difícil si lo que quieres es cambiarte. Pero también yo, lo que a mí me gusta muchísimo es que el soporte por varios años, o sea, primero que nada el teléfono no se te devalúa tanto ni tan rápido, y también su vida útil es mucho más amplia. La gente utiliza sus iPhones durante mucho tiempo. Cuatro, no sé, depende quién, ¿no? Pero, o sea, mis papás utilizan un iPhone XR que compraron hace unos años y súper felices. Total, sí. Pero bueno, Sean dice que no te cambies y yo te digo que si quieres, yo te ayudo. Entonces, ahí lo dejamos. Y ya para finalizar, un regalito más. Ahí, a ver, vamos a checar nuestra tablita. Ah, ahí está ya en pantalla el correo. Lo voy a repetir rápidamente: martin.pacheco@ext.webedia-group.com. Y este regalito va por parte de Didi Rides. Muchas gracias, Didi. Estos son 20 kits de cupones de descuento. Cada kit tiene 5 cupones listos para usarse. ¿Va? En el asunto del correo tienen que poner Didi. Y la pregunta, ahí les va. ¿Cómo se llama el podcast diario de Shataka, México? ¿Cómo se llama el podcast diario de Shataka, México? Ahí envíenlo. Aquí vamos a tener 20 kits, ya les mencioné. Así que echen el correo. Y pues ya, este es nuestro tiempo para platicar antes de pasar a la siguiente parte. ¿Qué dicen en el chat? Un like. Espera, tiene que ser para acá. Ah, no lo veo. No, para el otro lado. Sí, ya. Fusión. Y el baile completo. Pues ya. No, ese sí va a estar difícil. Pero pues yo creo que ya nos pasamos a retirar. Aquí el señor productor que nos ayude. Ahorita nos vemos. Dios. Amiguitos de Shataka México, bienvenidos a esta tercera parte del programa. Yo soy Mao, @KillerMao, y les doy la bienvenida a el equipo que yo oficialmente voy a llamar el equipo de Mao y los que entraron a la vaga Shataka después de Mao, porque los otros los nombré equipo Steve y equipo Toñito. Pero hoy estamos aquí con César.
Hola, muy bien, ¿qué tal? Y también con Gon, alias Don Me Quejo de Todo y muchas cosas más, no es cierto, Gon, es con cariño. ¿Cómo estás, Gon? Hola, Mau, hola, César, muy bien, creo que aquí se oye toda la... El sí, concierto de ladridos aquí atrás de mí, ahorita voy a cerrar esa ventanita de allá, pero eso se arregla fácil. Aquí andamos arreglados para la ocasión. Toda la jauría falta. Oye, fíjate que nos falta un miembro del equipo, ya está avisado para que entre, porque también va a ser presentación ahí de este miembro del equipo. Y Ale va a pasar a saludar, fíjense, miren, Gonzalo hasta allá se terminó yendo. Va a pasar a saludar Ale directamente desde Nueva York, que se fue al Galaxy Unpacked, como ya lo habían comentado en el primer bloque, pero se dio el tiempo de decir, oigan, estoy acá viviendo la vida de comodidades y privilegios, pero quiero conectarme aunque sea dos minutitos para decirles hola y celebrar los 200 episodios de ROM Podcast con Shataka México, sus 4 años de transmisión. Y pues bueno, ¿qué les parece si mientras llegan los demás... Mira, oye, qué timing tan perfecto, tan exacto. Dale. Ay, no los escucho, creo. No, a ver si el internet nos deja. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿ustedes Ale, me escuchan? No, sí, no todo perfecto. Pero muchas felicidades y solo entré para decirles que padre que sean ya 200 programas y espero que no se esté escuchando horrible la música. No, todo bien. Oye, la felicitación también es para ti, Ale. Pero espero que bueno, sí. No sé si no nos escuche por problemas técnicos o por la música del lugar, pero gracias, Ale. Bye. Oye, ahí también manden. Esa entrada estuvo excelente. No, y el tono moradito de luz, eso denota una gran fiesta, ¿eh? Se me hace que Ale ya trae 3-4 copitos encima, lo cual a mí me gustaría tener esas copitos encima también. Pero mira, vamos a pasar con el primer regalo. Mira, oye, se me está moviendo acá toda la organización de esta presentación. Fíjense que antes de dar el primer regalo que le tenemos hoy en esta sección, vamos a presentar a la nueva integración de Shataka México, que es nuestro querido Luis, que se integró hace unas 3 semanas aproximadamente y nos está ayudando en la parte de Shataka Selección también. Entonces, Luis, ¿cómo estás? Haznos el favor de presentarnos y qué presentación en el podcast 200 de ROM de Shataka México. No, pues muchas gracias. Es chistoso porque yo empecé a escuchar el podcast desde antes, pero ya estar del otro lado es otra cosa, ¿no? Entonces estamos aquí iniciando. Y sí, 3 semanitas, justamente 3 semanas. Más o menos por ahí. Entonces ahí en el sitio en Shataka Selección ya pueden encontrar ofertones de mi parte, ofertones de Eric y ofertones también de Luis. Y también ha estado haciendo mucho contenido ahí sobre... streaming y móviles y cosas así, que de hecho ahorita vamos a tener en la plática uno de estos contenidos, pero antes de pasar a estos contenidos les quiero comentar del primer premio que tengo para ustedes, que ojo, es una Honor Band 6. Muchas gracias a Honor por darnos este regalo. Ahí está el correo martin.pacheco@ext.webedia-group.com. yo sé que es un correo medio largo, pero pues así es. Una Honor Band 6. Tiene una pantalla AMOLED de 1.47 pulgadas, tiene medición de oxígeno en la sangre y hasta 14 días de autonomía. ¿Qué tienen que hacer para ganársela? Tienen que enviarnos un correo a la dirección que está aquí abajito con el asunto Honor Band 6 y responder la siguiente pregunta. Shataka es una palabra que resulta del cruce de 2 películas de ciencia ficción. ¿Cuáles son? Va de nuevo. Shataka es una palabra que fusiona... 2 títulos de películas de ciencia ficción. ¿Cuáles son estas 2 películas? Asunto Honor Band 6, ahí está el correo. Se llevan una Honor Band 6 totalmente gratis gracias a Honor y al Podcast 200. Oye, tenemos 3 temitas para comentar y el primero nos va a comentar César de su experiencia jugando Marvel's Spider-Man Remastered, que fue un juego que salió originalmente para PlayStation 5 junto a la edición deluxe de Miles Morales, pero ya también llegó a PC, a Steam y a Epic Games. Entonces, César, ¿cómo te fue? ¿Cómo viste este port? ¿Qué tal? ¿Cómo se juega? Está muy chido. O sea, es una cosa bien impresionante. Al principio pensé que algo estaba fallando porque como que se trababa la primera cinemática, pero era cuestión de ajustar las características a mi computadora. Pero ya a partir de eso fue una locura, está muy chido, la verdad. Yo lo jugué en Play 4, no lo he podido jugar en Play 5,
pero ya en PC, con todo lo que le metieron, está súper chido, se juega muy fluido. Sí, es una experiencia muy bonita. Ay, que llega a esta nueva versión hasta el 4K, 60 cuadros, me parece que también tiene capacidades de ray tracing. Sí, y así es. Pues incluye incluso todo, incluye incluso, hoy. Tiene todo el contenido adicional, ¿no? Que es estos como 4 o 3 expansiones que recibió Spider-Man de Black Cat, sí, y no me acuerdo qué más. Son 3 expansiones y bueno, 2 trajes y esto. Entonces es como la experiencia definitiva. ¿Cuál es el precio, César, de esta port? Es $999 en Steam y Epic. Ahí lo consiguen a ese mismo precio. Que es un gran precio, Yo, en mi opinión, es uno de los juegos más divertidos que tiene PlayStation. O sea, aparte de que es bueno, que tiene todo el sello de los PlayStation Studios, es un juego divertidísimo. O sea, las mecánicas de columpiarse, las peleas, todo eso, sí. que incluso hereda un poquito de Batman Arkham, ¿no? De esta onda como de esquivar y todo esto. Sí, exacto. Las mejoras, todo eso. O sea, me hace muy divertido. No sé tú, yo nunca usé el viaje rápido en el metro porque prefería irme columpiando, ¿no? Por la sí, ciudad. No, es una cosa que no sé quién la usa, la verdad. Sí, no, quien usa el metro no jugó Spider-Man ahí de PlayStation. Oye, Gon, ¿tú jugaste Spider-Man? Yo jugué, el único Spider-Man que jugué fue uno que salió, pero para celular hace años. No, porque no. Pues es de PlayStation y es de Sony, pero justo estaba viendo que alguien por ahí decía en redes sociales, oigan, ¿se dan cuenta cómo el juego de Sony de Spider-Man se está convirtiendo en un portable para la Steam Deck? Y yo sí, eventualmente, justo. Eventualmente así lo jugaré, porque está entre mi bolsa de compras la Steam Deck, así que ahí lo aprovecharé y ya les diré que también se ve. Y creo que confirmaron ya compatibilidad, ¿no? Con Steam Deck, si no estoy mal. Pues es que prácticamente todo debería de tener, o sea, simplemente es optimización de los controles. De hecho, ya hay por ahí videos rondando donde se ve cómo corre en Steam Deck. Vientos. Oye, Luis, ¿tú qué tal? ¿No eres como Gon, que hay 300,000 juegos de Spider-Man para todas las consolas y no he jugado ninguno? Y juega el de... No, yo sí... Compré el Spider-Man, el 2018. De hecho, fue uno de los juegos por el cual me compré un PlayStation. Sí, claro. Ya sea ese año, ¿no? Salió God of War, salió Spider-Man. Uh-huh. Y salió Red Dead Redemption 2. Entonces fue como... Uh-huh. Sí, fue un gran año. Fue un Play. Entonces, el Spider-Man fue uno de los primeritos que compré. Y 2018, sí, está muy divertido. Si no estoy mal. Y sí. Incluso es el juego más exitoso de PlayStation, no sé si de su historia, me parece que sí, pero tiene como 40 millones de copias vendidas en este juego de Spider-Man, y Miles Morales también tiene una gran cifra, que también es un gran juego. Incluso no sé si se acuerdan que cuando se anunció, todos apuntábamos a que Sucker Punch, quienes eran los desarrolladores de Infamous, eran los que iban a hacer el juego de Spider-Man, y al final fue Insomniac, que fue ahí muy raro, pero le salió muy bien, y después de eso PlayStation terminó comprando Insomniac, entonces es una gran compra, es un gran estudio ahí con Ratchet & Clank y otros juegos, pero pues ahí, recomendación de César, mira amigo, no, con qué bárbaro, Era donde, o sea, se podía, lo siento. Ni siquiera el maravilloso Spider-Man 2 que salió en GameCube, Play 2, Xbox, o sea, el lente de Electro. La primera consola que tuve fue hasta el Xbox One. Siempre tenía que andar ahí, y fue la primera que me pude comprar, oye. No, pues se roban, aunque si no puedes comprarlo, no es cierto, no sigan estos consejos. Gracias por el consejo. Pero ya estaban los Spider-Man de Play 1, ¿no? Gran juego, Super juego, también salió en 64 y en Sega Dreamcast, ahí para quien tenga ese disco, que es un juego un poquito caro, sobre todo el 2, pero pues es un gran clásico. Antes de pasar a un premio, vamos a otra notita rápido que César también nos va a comentar ahí de qué se trata, y es que The Hollywood Reporter menciona que ya va a haber una película de Pac-Man y que está hecha por los productores de Sonic the Hedgehog, que esta película que tenía el Sonic feo, que ahora es el Sonic bonito, sí. Que ya está, incluso tiene 2 películas y ahí viene la tercera, pero a ver, César, ¿va a haber una película de Pac-Man? ¿Cómo está el asunto? Sí, así es, se reportó que Bandai está interesada en producirla junto con la gente de Sonic, y pues va a ser igual un live action. No se sabe mucho más de trama ni nada de eso, pero pues viendo el éxito que ha sido las películas de Sonic, pues le puede ir muy bien a Pac-Man siendo manejada por las mismas personas de Sonic.
No, no sé si hay como información de estudios involucrados, o sea, digo, porque Sonic es de Paramount, si no estoy mal. Sí, sí, el estudio que está involucrado no recuerdo su nombre, pero su película más famosa es una en Disney Plus, pero es... Ah, mira. Es una película como dramática slash romance, okay, con música y cosas así. Así que sí está un poquito... Sí, sí está como alejado un poquito de lo que sería una película de Pac-Man, pero pues tiene colaboraciones con Disney, así que pues en una de esas sale Disney Plus la película o algo así. Esto no lo estoy metiendo yo, esto es el producer que está ahí metiendo, que ustedes no lo ven, pero se está atacando risa ahí en el backstage. Pero bueno, ahí, así vamos a ver a Shwan y a Gonzalo conocer la premiere de Pac-Man, van a ir cosplayados. De que el otro día le di y el dato. Y nos van a preguntar todavía que a qué película vamos. Ajá, oye, aquí vienen. Y así yo es con cara de, ¿eh? Que el otro día le di el dato a César de cómo se llaman los fantasmas de Pac-Man y que él no sabía, ¿eh? De Inky, Pinky, sí, Blinky, no, y Clyde. Tienen nombre los cuatro fantasmitas y los cuatro se comportan de manera diferente. Luis, una película de Pac-Man, ¿cómo ves? ¿O qué juego crees que le falta a su película? ¿Qué película de un juego sí te emocionaría? Donde Pac-Man se me hace medio raro, como que no me imagino una película, ¿no? O sea, creo que lo más cercano por ahí que me puedo imaginar es Pac-Man World, que es lo que acaba de salir. Pero aún así, no sé, es como... No me imagino qué es lo que vayan a hacer los personajes, que mantendrán así como en la esencia de, no sé, de los fantasmitas, no sé, se me hace un poco extraño. Y que ya ha tenido ahí apariciones en cine, cosas de Pac-Man, como en Wreck-It Ralph, que salen los fantasmitas, en Pixels, esta película de Adam Sandler, que también sale ahí Pac-Man, incluso según sale Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, que ni es él, es un actor que le hace de Toru Iwatani. Y en Guardianes de la Galaxia 2 también hay un como guiñito de Pac-Man muy bonito. Gon, yo sé que tu serie favorita de la vida es Resident Evil de Netflix. Tu película favorita es Doom con Dwayne Johnson. Serie, ¿no? Entonces. No, eso todavía te lo acepto. No, espérate, Gon. Oye, no. En Doom también sale este Butcher, ¿no? De The Boys. ¿Cómo se llama? El actor. Ah, sí, actor, justamente. No, ¿cómo se llama? Sale en Thor también él y en El Señor de los Anillos, ahí sí es famoso. Fíjate que de Pac-Man a mí me gustaría ver una, pero de terror. ¿Se acuerdan que hace como 2 años salió una en realidad virtual y en primera persona que ibas tú siendo Pac-Man corriendo los pasillos y salían ahí de repente los fantasmas? Me gustaría ver una versión así de terror, se me haría bien interesante. Como tipo Five Nights at Freddy's, ¿no? Ándale. ¿Valdría la pena? Pues al final de cuentas es la temática, la estás cambiando completamente, pero pues son la esencia. Yo la tomaría. Ese Gon ya está con temas. Me gustaría ver un juego de guerra de FIFA. Es un... Ándale. No, espérate. Pues no, ni digas porque ahora ya sacaron que va a haber un mapa de un circuito de Fórmula 1 en Call of Duty. Ah, sí, de un gran premio. Y ya está así de ¿qué? Se ve muy bonito, que ahí se ven los coches como corriendo, ¿no? Alrededor. Está muy padre. Está extraño, así que me gustaría una pelea así. ¿Tú crees que salga la Peraltada en ese mapa? Estaría chido. O que salga Checo ahí regándola, chocando. No, hombre, ya dijeron que no va a salir ninguno, pero... Ah, qué mal. Oye, pues Pac-Man tendrá película, obviamente, híjole. Yo la vería, yo vería algo así. Le hubiera aplicado estas mismas al producer hace un momento, porque se está riendo, pero con todo... Lo bueno es que estaba enfermo, yo creo que ya está mejorcito. Ya cuando se le quitó. Oye, antes de pasar a un tema que nos va a contar Luis... Fíjate que tenemos otro premio, ahorita que estábamos hablando de videojuegos, tenemos un premio de nuestros amigos de Blizzard, y es algo de Hearthstone, que me da envidia este premio porque como que tengo ganas de regresarle a Hearthstone, que en su momento le metí ahí muchas horas y no tanto dinero como me hubiera gustado, pero tenemos códigos para 4 ganadores en total, que se van a llevar sobres de la expansión antepasada, que se llama, ahí déjenme recuerdo, Viaje a la Ciudad Sumergida. Y también se llevan un código de un mini kit de Trono de las Mareas, que es de esta misma expansión. Que el mini kit incluye 4 cartas legendarias, una épica, 14 cartas raras y 16 cartas comunes. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo a la dirección que está aquí abajo, a la de martin.pacheco. Y tienen que contestar una sencilla pregunta con un correo que tenga como asunto Hearthstone. Ojo, Hearthstone en el asunto, al correo que está aquí abajo. Y la pregunta es... O bueno, más bien lo que tienen que responder es: menciona un personaje de 3D juegos Latam que haya aparecido en el ROM. Va de nuevo.
menciona un personaje de 3 de juegos Latam que haya aparecido en un ROM con el asunto Hearthstone al correo que está aquí abajo. Se llevan un código de sobres de la expansión y aparte el mini kit de esta expansión para Hearthstone, ahí con un valorcito bastante considerable. Y les puedo dar como pista que no tiene tanto, que salió uno ahí con Ale en un ROM totalmente en vivo desde las oficinas de nuestra empresa. Entonces, está facilita, es de alguien que nos cae muy bien. Saludos ahí a quien nos está escuchando. No voy a decir quién porque si no estoy diciendo la respuesta. Entonces, ahí ojo con el correo, nos los mandan. Los primeros 4 ganan y se llevan sus 2 codiguitos. Ahora sí, pasamos al último tema que tenemos para hoy. Y fíjense que Luis nos escribió, además de las ofertas que se dedica a hacer día con día con Eric y conmigo, nos escribió un especial que se llama ¿Cómo enviarte un mensaje a ti mismo en WhatsApp para crear un chat en México? A ver, Luis, esta función es algo que muchas veces la gente dice como, oye, pues es que yo veo que la gente se manda mensajes, pero yo no sé cómo. Cuéntanos cuáles son los pasos para hacer esta onda de enviar tu mensaje tú mismo en WhatsApp. Sí, pues es una función que mucha gente utiliza, pues, digamos, como una herramienta para facilitar algunas cosas. Por ejemplo, tomar notas, ¿no? Ahí mismo en tu celular. Es algo que, por ejemplo, ya se hacía en Facebook, ¿no? O sea, buscas tu nombre y te puedes mandar mensajes, ¿no? Es algo que también, por ejemplo, ya se hace en Telegram. Pero como que en WhatsApp está así como que ahí, ¿no? O sea, bien si la encuentras, si lo sabes usar. Y pues por eso hicimos esta notita de cómo poder mandarte un mensaje a ti mismo por chat privado. Y pues es muy sencillo. Básicamente, pues hay 3 maneras, ¿no? La primera es si te agregas tú como contacto, o sea, tu número en tu celular, te agregas, te pones ahí un nombre y pues te mandas WhatsApp, básicamente. Y ya una vez que se abre tu chat, pues puedes mandar todo lo que quieras, archivos, fotos, música, memazos, ¿no? También ahí tu galería. La otra es a través de WhatsApp Web, que también es muy fácil. Ahí es con una dirección web, que es http wa.me y luego los 10 números de celular, incluyendo el código de país, que es en México más 52, pero sin el más, ¿no? Ahí está. Ya ahí también lo puedes usar en la computadora, también lo puedes hacer desde el celular, con un, pues básicamente cualquier navegador, ¿no? Chrome, Mozilla, Edge. Esos son, digamos, los más fáciles. Y el tercero, pues es creando un grupo para ti mismo, ¿no? Donde primero pues tienes que agregar a otra persona y luego pues ya la expulsas. Dices, gracias, bye. Thank you next, ¿no? Es muy inteligente eso, ¿eh? Sí, ya justamente ahí tienes tu grupito. Y esa es la ventaja de esta última forma, es que puedes tener varios, ¿no? Varios grupitos contigo mismo, con varios temas, y ahí ya vas organizándote también. Es una forma pues muy eficiente también de usar WhatsApp, es una aplicación que todo mundo tiene en su celular. Sí, tiene. ¿Cuál es la última cifra? Bueno, si te acuerdas, eran, pues eras más de la mitad del planeta, ¿no? Tiene WhatsApp, una cosa así impresionante. Esa sí te la debo horriblemente. No recuerdo, pero a veces sí, Steve nos puede dejar. O sea, es de lo más común que hay, porque está disponible prácticamente para que cualquier persona lo use dentro de las redes sociales que están incluidas en la navegación de datos. Entonces, quien no tenga realmente WhatsApp es porque no quiere. Y órale. Entonces, está bastante simple. O sea, no hay muchas complicaciones. Se pueden estar chismeando todo lo que quieran. Y pues, como está todo disponible en la nube, pues también todos los archivos que se manden desde cualquier lado que se conecten, prácticamente los pueden sacar. Oye, tú, César, ¿tú usas algo para mandarte mensajes a ti mismo? Yo uso la oficina, fíjate, uso el Slack, ahí me mando imágenes y cosas así, texto. Mira nomás, ahí está Luis mandándose un mensaje a sí mismo. Sí, bien, yo uso también la oficina de correos y ahí me mando algo, me llega 2 semanas después. Ah, mira, sí, no. No, pues, no Telegram, eso que había estado usando, y también grupos que ya nadie usaba en WhatsApp, igual lo llegué a aplicar. Nunca se me había ocurrido, la verdad, hacer eso. Uh-huh. Pero para eso precisamente está la nota que hizo Luis. Ahí puede entrar a shataka.com.mx y ver toda esta información de una manera más detallada. Y no aplicar la de Mr. Bean, que se sale de su puerta y se avienta la tarjeta ahí por su para los correos, ¿no? Entonces, pues ahí está la información. César también ha estado haciendo ahí contenido de, por ejemplo, cómo activar su cuenta de Claro Video, que tienen incluido gratis con Telmex y Telcel.
y cómo instalar Paramount Plus en sus televisiones para poder ver la Liga Premier, que justamente se estrenó la... Bueno, la Premier League, la Liga Premier es otra, que justo se estrenó la semana pasada en México con Paramount Plus. Y fíjense que precisamente para que ustedes puedan ver la Premier League o Halo o la última temporada de South Park o la nueva serie de Bob Esponja o la de Rugrats y un montón de cosas más. O tenemos iCarly. Oye, iCarly el nuevo, ¿no? El que ya están temas bien, bien serios, ¿no? Bien escabrosos ahí también. Tenemos 4 códigos de 6 meses de Paramount Plus para ustedes y esto se lo ganan de nuevo enviando un correo a la dirección que está apareciendo aquí abajo, martin.pacheco@lodemás, que no quiero repetir porque si no me quedo sin voz, y tienen que mandarlo con el asunto Paramount y tienen que responder lo siguiente: ¿cómo se llama el pueblo en donde vive Rodrigo? Una vez más, ¿cómo se llama el pueblo en donde vive Rodrigo? Y no, no es Dubái, no es Lisboa, no es París, no, 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 es una ciudad dentro de México, con el asunto Paramount, al correo que está aquí abajo. Los primeros 4 en contestar correctamente se llevan una suscripción de Paramount Plus por 6 meses para que vean lo que ustedes quieren dentro de la plataforma. Pues bueno, esos fueron todos los temas que tuvimos en esta ocasión. Este es el equipo número 3 que va a participar en la dinámica que viene junto al equipo 1 y equipo 2 que ya se presentaron durante la transmisión. Y esos fueron nuestros últimos regalos de nuestra parte. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección donde Steve nos va a contar qué es lo que vamos a hacer. Ahorita nos vemos. ¡Hola, amigos! Martín está sudando, pero... Traigo fuego. Ay, no traigo voz. ¿Sí traigo? ¡Ah, estoy hablando! ¡Qué bueno, Iba a decir groserías. ¿Cuántas maldiciones? ¿3 maldiciones? Ni una. Vamos, pero espectacular. Chulada, amigos. Esa producción está de primer nivel. Oye, sí, que le den vacaciones. Sí, Oigan, ¿cómo se las pasaron? Oye, estaba viendo tanta alineación que dije, pues yo creo que para el 300 hacemos un ROM de 6 horas y que cada quien se quede 2 horas cada alineación y listo. Sí. Ya está muy completo esto, ¿no? Esto creció muy rápido, la verdad. Esto creció muy rápido. Rodrigo, ¿quieres llorar? Ya te vi. ¿Quieres llorar de cuántos niños ya hay? Llora. Sí, llora, ajá. Sí, la verdad es que sí estoy sentimental. No quiero llorar, pero sí estoy sentimental de saber de que hace algunos años cuántas personas éramos en el proyecto y hasta ahorita cuántas personas ya, cuánto llegamos. El crecimiento, la verdad, fue espectacular en los últimos años. El trabajo de todos, el trabajo en equipo, y la verdad es que estoy muy, muy contento y pues también muy contento por toda la gente y toda la comunidad que ya se hizo en torno al ROM, ¿sabes? O sea, este proyecto igual lo comentaba ayer en el post del anuncio que inició con un simple mensaje y si hacemos un podcast, prácticamente así empezó, en un chat privado de Slack y ya crear una comunidad, las personas que están en el disco igual ahí siempre platicando, ayudando a otras personas, los que están siempre cada miércoles escuchándonos, la verdad es que estoy muy feliz específicamente y muy contento de todo lo que hemos logrado con Shataka México y específicamente con el podcast. Que nos digan cuándo empezaron a escuchar el ROM, porque por ejemplo, dice Servipro, yo los empecé a escuchar cuando seguía mi princesa tatuada. Ah, caray, ok. Claro. Que regalemos Play 5, que qué chido, dice Benjamín, que somos un gran equipo. También dice, empezaron a escribir muchos que felicidades. Dice Israel, ese podcast cero que no se ponían de acuerdo y que no sabía Steve a quién presentar primero. Sigo sin saber a veces, a quién presentar primero. Ese es distinto. Gorrobin, que dice que llegó en el episodio 21. Pero también esto, o sea, Cinder, que tiene 2 meses solamente. Eso está chido también. Digo,
no está tan chido porque hay muchas preguntas que a lo mejor no se las sabe, pero está padre. Para el ROM 300 de 24 horas en vivo, pues ya se va a saber todo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que dice que nos escucha desde los betas. Gracias, gracias, gracias a todos. Quien nos empezó a escuchar también de la pandemia, hubo mucha gente que nos empezó a leer y a ver con la pandemia, y la verdad es que también estamos felices. Ay, sí, agarra la copa, sí, pero agarra la copa así. Bebe. ¿No? ¿Cómo? Así con el dedo, así, métenla aquí, así. Gírala y huélela primero. La voy a tirar. Para los gases. Ajá, para ver si está como pegajosa o se desliza bien. Pegajosa. Los labios afrutados. Se desliza. Ajá. Pegostiosa. Pues también es rosado, ¿no? Entonces. Oigan, como cuando Steve interrumpe a Martín, cosa que no sucede. Yo interrumpo a todos, por eso no me quejo. Oigan, ¿les parece si para la siguiente dinámica, en lo que vas metiendo a todos, Martín, vamos avanzando con preguntas? En lo que entran aquí y en lo que entran también al otro lugar, ¿no? Poco a poquito se van integrando. Les cuento que siguiente. ¡Wow! Gente, ¿qué está pasando? ¡Ya encuérdate, aquí? Gonzalo! ¡Saque los vinos! Dijimos que al 300. A los 300 likes. Tengo que acomodarme. Tienes que acomodar tu cuadro, Martín, porque no te ves. Espérate. Oye, espérate, sí, pues estoy agregando a todos. ¡Wow! Su madre, aquí. Me tengo que acomodar aquí. Aquí, ok. En lo que todo el mundo se acomoda, saquen sus vinos, vayan también a la otra página, como Gremlins, dice Mario GR. ¿Qué hace, Toño? Sí, ¿qué hace? Nadie quiere ver eso, Antonio. se te iba a ir el pastel por otro lado. Ándele, por andar presumiendo. Se va a ahogar. A ver. Que nos falta Luis, que Luis también ponga su cámara, que ahí ya lo vi. ¿Sí va a poder? Sí se puede. Ahí está. ¡Wow! ¡Ay, no! Ya no se puede, Luis. No, no, ya no puedes entrar en llamada. No. Pero va a jugar. Pero va a jugar. No, no es pero cierto. Va a jugar. Gracias. Sí, Luis. No, vas a jugar, pero no vas a, no nos acompañar en pantalla. Pongan mucha atención por lo que viene. A ver. Roku. Pantalla Roku. De 58 pulgadas. Es una JVC Roku TV 4K UHD Smart TV, por supuesto. Muchas gracias a Roku. Pantalla de 58 pulgadas, amigos. JVC. Por favor, en el asunto del correo que van a mandar ahí a la dirección que está en pantalla, ponen pantalla. Muy sencillo, pantalla. La pregunta, la neta, probablemente esta sea de las manchadas. Pero tampoco es que sea de un episodio tan lejano. Vale, o sea, lo vale. O sea, está cerca. Y hasta les voy a decir en cuál. Ahí va la pregunta. En el episodio 195 de ROM, Gonzalo colocó un NFT en su escenografía. ¿Qué animal tenía la imagen NFT? Nadie se la va a saber. Hasta la platicamos. O sea, no nada más era de verla, la platicamos. O sea, dijimos como, ya llegó el NFT fulanito de tal. O sea, tiene antecedente ese NFT. Lo platicamos hasta en el 190 antes. Exacto, pues exacto. O sea, tiene historia ese NFT. Entonces, no es tan difícil. Un Cholo Squinkle. Un Cholo Squinkle podría ser. También podría ser. Bueno, muy bien. Esa era la que les quería decir ahorita. Espero que ya todos estén dentro. Y pues nada, pues es turno de que Martín nos organice. Vamos a... ¿puedes irle platicando a la gente y a los participantes qué vamos a hacer? Buenísimo. No sé si ya jugamos alguna vez en vivo. Yo creo que no. Sí, pero no estoy seguro. Sobre Gartic. En horarios de oficina. Hemos jugado en horarios de oficina, cuando deberíamos estar trabajando. Bueno. Gartic es un muy bonito juego que se hace en línea, en donde todos vamos a tener la oportunidad de poner una palabra, y esa palabra alguien más la va a tener que dibujar, y ese dibujo alguien más lo va a tener que interpretar, y esa interpretación alguien más lo va a tener que dibujar, y así sucesivamente. Entonces, estamos en equipos, recuerden eso. El primer equipo, el de los chidos, es Martín, Rodrigo y yo. El segundo equipo, ándale, mira, ahí está, perfecto, muy acomodado. El segundo equipo es el encabezado por Toño. Y con Toño están Eric, Sean y Mario, que está platicando. Ahí,
Ahí está, eso. ¡Woo! Mario, pon atención. Y el último equipo es con Mau. Estoy haciendo bolas con eso. Gonzalo, César y Luis. Y todos le vamos a mandar un abrazo. Un abrazo de Chabelo a Ale, porque Ale no está. Ale. Ah, pero porque... ¿qué tal la fiesta? Ah, exactamente. La neta, esa fiestota sí, sí se veía. Se veía buena. No. Se ve que son los que va Joan normalmente. Ajá. Y amanece y pero trae en su un depa. Traje de otro héroe. Se ve que conoció ahí a un grupo coreano, ¿eh? Se encontró sí. A alguien así muy famoso. Ajá. Una selfie. Oye, nosotros estamos cada quien en su casa haciendo esto, sí es cierto. Y Ale está en Nueva York con BTS, ¿o no? O sea, ajá, sí, con BTS. En un bar con BTS casual. Bueno, el punto es que nos voy a dar puntos por cada vez que alguien adivine correctamente el dibujo de alguien más. Vamos a hacer tres etapas de esto, tres categorías distintas. Ojo con que el primer equipo, o sea, Rodrigo, Martín y yo, en realidad estamos en desventaja, porque tenemos tres. Los otros son 4 y 4. La neta es que si él hubiera venido, hubiera tenido ventaja el equipo grandote de 5. Pero bueno, 3, 4 y 4. El equipo que pierda, y esto fue una idea de Rodrigo Garrido, va a bailar la Macarena. Así de fácil. Va a bailar la Macarena. Ah, no, Gonzalo ya lo está bailando. Es lo que veo, ya le está haciendo la gracia. Oye, Gonzalo. Gonzalo ya quiere perder. Ya se dio por perdido. ¿Puedo cambiar a Gonzalo por Mario? Gracias. No, arremanga, la reempuja, la va a bailar Gonzalo. El equipo de el segundo lugar no le va a pasar nada. Va a salir de aquí ileso, pero sin regalo. Y el primer equipo se va a llevar la comida del día de mañana. Porque la gente de Didi Food muy cordialmente nos hizo llegar unos cupones a nosotros para que los usáramos como parte de esta dinámica. Gracias, Didi Food. Gracias, Didi Food. Entonces, te amo, Didi Food. Entonces, la gente, lo que a usted se le antoje, a usted que va a ganar el primer lugar dentro de este H panel, va a poder pedirlo el día de mañana o hoy por la noche. Sonora Grill, Irán, Sonora Grill. No. Lo bueno es que no nos van a discriminar. Espérate. Carrillo, no tienes la tez para hacer ese tipo de comentarios, tranquilo. Mira, te resuelvo una manera más grosera. Están muy orgullosos allá. Bueno, muy bien. Y pues ya. Nosotros vamos a hacer una, bueno, ahorita me va a confirmar Martín que estamos en posibilidad técnica de hacer una transmisión para que ustedes más o menos vayan viendo de qué está sucediendo, porque va a ser rato en el que vamos a estar moderadamente callados y más bien más concentrados en tratar de dibujar algo, lo que sea. Tengo miedo. Lo que sí les voy adelantando es que en especial el equipo de Toño tiene mucho miedo porque Juan logró... porque tienen ahí un integrante que hace cosas raras, la verdad. Dice que no. Insiste en que no, pero sabemos que sí. Como vestirse de Flash. En una fiesta. Oye, yo dije. El primito de. El que llega a primera comunión con ropa así de superhéroe. No tan formales. Yo dije de. Ahí está, ya acabo de entrar, para que vayan a entrar ya, todos. Ya. Yo dije Ya se me olvidó lo que iba a decir. Vas, Martín. Para que usted diga, oigan, pues nomás vamos a ver sus caras si va a ser aburrido o no, muchachos. La producción también nos pone, ve esos cuadritos. ¡Wow! Oye, aquí se ve producción, ¿eh? Sí, tenemos tres pantallitas que igual podríamos hasta mandarlo full. Vamos a ver en este caso la imagen de Mauri, de Rodrigo y de Steve. Igual la de acá abajo no la van a ver tanto porque van nuestras caritas. Y pues nada, la idea es que vean como tres ángulos y ya al final que se cuente una historia, vamos a mostrar como pues, los resultados finales y esas cosas, ¿vale? Así es que, pues en el momento que... Ah, no, rápidamente, igual, ¿cuál va a ser la dinámica de esta primera ronda? Para que sea sencillo, para que no batallen. La primera ronda, cada quien va a tener que dibujar un personaje de una caricatura. Es importante mencionar que tenemos gente muy joven, llámese César, Eric y compañía. Entonces, para que Joan no mande ahí algo de Hanna-Barbera de los 60s, para que le echen ahí un poquito más niveladito. Y pues ya, muchachos, ustedes van a estar viendo cómo participan algunos. Ajá, para que vean cómo dibuja Steve, cómo dibuja Mau, que es diseñador.
por si buja feo, pues para que lo regañen. Y ya. Yo. Y que vaya, nosotros mira, que estamos transmitiendo no vamos a ver estas porque si no. Sí, vamos a estar. Trampa. Oye, nada más falta Luis, creo, ahí para que ya empecemos. Sí, Luisito, pero Luisito, si. ¿Me confirmas en el Slack, Luis, que entendiste la dinámica? Ya nada más con su sí entendí, con eso nos arrancamos. Y vamos a ver. Nada más estoy esperando eso, amigos, y ya. Así es que. Ay, perdón, es que no puedo mover, ¿verdad? Aquí ya no se vale ver pantalla, ¿eh? No se vale ver pantalla. No sean así. De hecho. Sí, no, yo no voy a ver pantalla. Déjale pregunto a Luis porque 200 al equipo Mao, dice ahí Chicken está. Dice Moisés, aguante Team Toño. Y dice Punks, Team Lentes. Perfecto, okay. Muy bien. No me había dado cuenta que sí es Team Lentes, ¿eh? Tuve que voltear a ver quiénes tenían lentes. Yo también, sí es cierto. Ya dijo Luis que ya entró. Ya estamos todos, ¿verdad? ¿Confirmamos? Confirmo. 11 de 14, vale. Me despido. Confirmo. Órale, un Bitcoin al Team Steve. ¡Uy! ¡Eso! Ay. Órale, personaje de caricatura, muchachos. Fácil. No va, se manchen. Va. Tienen muy poquito tiempo para dibujar. Sí. Es como usar Paint. Sí. Tienen herramientas de pintura, bla, 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 bla. Pues vámonos, muchachos. Mucho éxito. Y nos vemos en un momentito más. Aquí arrancamos. Ay, no, espérenme, porque esto va a durar 5 minutos, está bien, pues sí, es que somos muchos, ¿verdad? Antes era de 3 y éramos como 7, ¿verdad? Sí, éramos. Vámonos, menos. Pues, venga. Ok, aquí. Es que aquí tienen que o escribir o dibujar. Ok. Creo que. No sé si los muteo para que no se escuche. El para que podamos reaccionar, ¿no? Para que podamos reaccionar. Okay. Va. Nomás no hagan tanto ruido con el teclado, muchachos. Nada más estoy tratando de no ver la pantalla que tengo aquí. Sí, no, yo tampoco, amigos. Venga. Voy a sacar la tablet, ¿eh? Tampoco para dibujar, no manchen. ¿Qué? Ah, ya empezó Shwan con sus eso? Cosas. Ay. No, ya nos hicieron perder aquí. A ver. Ahí que nos vayan dejando quién creen que va a ganar. Ajá. ¿Por qué el tiempo corre tan rápido? Corran, no. Madre de Dios. A ver si nos vamos a las groserías. No, ¿qué es esto? Ya perdimos. ¿Cuál es el verde? No. ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué empujido ese! ¡Ah, no! ¡Control Z se funciona! ¡Ah, sí! ¡No manches! ¿Por qué tan poco tiempo? Garrido, ya habíamos platicado de esto, ¿vale? La neta. Ya, no te quejes. ¡No! ¡Wow, qué trabajo! Me hicieron trampa, ¿eh? Quiero decir que me hicieron trampa. ¡No! No sé qué hacer. ¡No! Ahí está, venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¿Esto qué es? Sí, tú. No sé si se escribe así. No te preocupes, que la gente entienda. Vamos en la ronda 3 de 6. Yo no estoy viendo tampoco la pantalla. Uy. ¿Qué? Eso está fácil. No sé cómo empezar. Ay, ay. El detector de metal dice Rodrigo. Ay. Suma. Sí. ¿Qué color es? Algo raro pasó aquí. Oh, no. No. No sé ni qué estoy haciendo. Okay. Venga, Gon. Tenemos que ganar esa comidita. Mañana, tenemos que comer mañana, dice. Como que sí se me antoja estar comiendo mañana, dice Mau. Ayuda. ¿Qué más tiene? Es algo así, ¿no? Creo. Ah, ¿tiene un gorro? ¿Sí tiene un gorro? ¿De qué hablas, Garry? ¿Con qué hablas, Garry? No manchen. Se acaba el tiempo. Gorro, ¿no? Creo que lo logré. Oh. Pues así. Creo que... Siempre puede ser peor.
Ah, ya sé, eso sí, sí es cierto. Sí. Eso me gusta, wow, siempre puede ser. Que... Oigan, ¿quién dibuja? No dibujen groserías, ¿eh? ¿Qué es eso? Wow. ¿Qué se hizo? Pero a ver, la oigan, bien. Perdón, pero aquí uno no puede. No, ¿cómo se llama? Vamos, ya se llama así, ¿no? La espirujeta de Chafandrana se llama. No, ni idea. ¿Por qué? Eso no es un personaje. ¿Quién es ese? No lo conozco. Mismo, ¿eh? El mío no es un personaje. ¿Qué está pasando aquí? Alguien no está poniendo los nombres bien. ¿Es este? Estoy viendo. A ver, la neta es que no sé. ¿Es este? ¿El que tiene su cabeza? La neta es que no sé. Nunca vi. Ah, chivos. ¿Cómo es? ¡Chale! La neta es que no sé. Ya me di por perdido. Garrido, estás jugando con nosotros, Garrido, te voy avisando. Ya me di por perdido. ¡No, espérate! Ahora sí. ¡Ah! Ya está así. Listo, no. Así me gustó. No friegues. Ya. No sé qué será. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo tengo en mi cabeza, pero no sé cómo. Ya. Ciego. ¡Uf! Llegué. ¡Uf! No, no sé si eres ciego. Ahí está. Oye. Muy bien. No ponen nombres de personajes, eso está muy bien. Personajes de caricaturas, dijimos. Uf, a ver, dejen yo mando pantalla para que usted vea como la historia. Wow. Vamos viendo de quién es el punto, ¿no? Ahorita que sí le atinan al dibujo. Correctísimo. Wow, se puso. Que nos digan cómo se puso esto en el. Si no hubo mucho cringe. Ajá. Oye, sí. Y hay que invitar a quienes estén escuchando en el editado que vayan a YouTube a ver la dinámica. Claro. Que hicimos. Sí. A ver qué locura hicimos. Aquí podríamos, ¿no? Vamos a ver si dejen luego más pantalla completa, un poquito más. Ahí está. Vean. Estoy viendo sus respuestas. Venga, vamos a empezar con mi dibujo. Bueno, lo que yo escribí, Pato Donald. Okay. Pato Donald. Okay. Este le rebotó a Eric. ¿Qué es esto? Minimalista. Pato Donald. Wow. Sí, claro. Lo remató, bien. Rodrigo. Wow. Bien. Como tortuga ninja ese. Donald el pato. El pato. ¿Qué? Donald Trump. ¿Es punto para mí? No. ¿Todo? Sí, ¿por qué no? Sí, claro. Le entendí, porque es el Gonzalo, pato Donald. Ah. Pero hizo lo mismo. Ay, ¿quién fregó ser Donald el pato? Como si fuera un Bueno, ahí está. ¿Todos bien, ver, eh? Punto para Toño y para mí, ¿eh? Los dos adivinamos. Y para mí, ahí. ¿No? Yo también. Yo también. Es verdad. ¿También adiviné? Los puntos todos son para el que dibuja correctamente, ¿verdad? No, para el que adivina el dibujo. Ah, sí, para el que adivina. No, para el que adivina el dibujo. Pero a mí ya no me tocó esto. O sea, ya después de nadie. Después de mí ya nadie adivinó. Ahorita te toca. Ahorita me peleo. Bueno, entonces aquí, ¿quién tiene puntos? Quiero comida. Eric tiene puntos. Quiero comer mañana, Gonzalo. Yo digo que la fácil es Toño y yo, para que no nos metamos a interpretación de ver si un dibujo sí era o no era. Entonces, el punto es. Si lo que interpreta el del dibujo es lo correcto. Es lo correcto. ¿Vale? Al final a todos nos va a tocar. ¿Ya actualizaste el Excel, Steve? Ya está actualizado. Venga, vamos con Mauri. Vamos, equipo. Johnny Bravo. Ok. Y esto se le rebotó a Toñito. No, tiempo. Está bien. Muy bien. Muy bien. Mira, caramba. Eso, Rodrigo. Roblox. Eso, Mario. Ese estaba excelente. Muy bien. ¿Qué pusiste ahí, Gonzalo? ¿Sí pusiste Johnny Bravo o no te alcanzó? No puse nada, no entendí qué era. Le faltaba el flex hacia arriba. Entonces, ¿a ti qué te llegó, Mario? El dibujo. Me salió Johnny Bravo, me salió el texto. ¿Te salió el texto anterior, de Rodrigo? Rodrigo, ¿no? Ajá. Ah, ok, entonces aquí, ¿cómo quedamos de puntos? Es el punto para Rodrigo, exacto. Pero lo escribí mal, ¿a poco sí cuenta? Está bien, Garrido, no hay otro Johnny Bravo en la vida. Y aparte no te quites puntos, no seas menso. Bueno, a ver, bien, Eric.
Reptaron. Wow. Bonito, estaba bonito. Ese estaba difícil. Se lo rebotó a Rodrigo. Estaba muy difícil. Mira, bueno, muy bien. Muy bien. Aquí ya lo rompes. No. ¿Qué te estoy diciendo? ¡Wow! Muy bonito. Wow. El detalle de la wow. bandera. ¡Wow! Ese es punto para Mario, ¿eh? Por el dibujo. Sí. ¿Y la anterior palabra? ¡Wow! ¡Qué bárbaro, Luis! No puede ser. Entonces aquí quedamos que el ganón es Mario, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Ya. ¿No es César? A ver, César fue el que dibujó el Godzilla. Mario adivinó. Pero Mario adivinó la palabra incorrecta de Sean. Oye, muy bonito, gran trabajo, César. Seguimos. Toñis. Dexter, laboratorio de Dexter, muy bien. Por si se les olvidó. ¿Qué tal si agarraban a vos de la serie? ¡Qué bárbaro, Sean! Te vamos a quitar la opción de poner recuadros. ¡No, César! Es una bata blanca. Dexter te lleva bata blanca. Ay, eso, no, qué diferencia. Qué bonito. No, ya bailé la maca. ¡No, Luis! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Ok, entonces aquí nadie, ¿verdad? Nadie. ¡Qué bárbaro! Estaba más difícil de reptar. Yo creo. Un poquito, a ver, el que sigue. Venga, Garrido. A ver, ok, coraje de coraje, el perro cobarde. Gran detalle de los pezones. Muy bien. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Oye, ¿por qué me dibujan unas trompas ahí, Gonzalo? Que son unas pinzas. Pues sí, es que no. No, pues sí. ¡Wow! ¡No! Gonzalo, para mí, por eso. No, pues como que pinzar. Stitch, ¿qué pusiste? ¿Qué quisiste decir pinza, con eso? Un Pokémon, ¿no? El Pokémon, sí. Ah, pinza. ¡No! ¡No! Sí se parecía. Hasta ahorita lo entendí. Nada más que sí. Sorpréndeme, sorpréndeme, Sean. Freezer. ¡No! ¡No! Pido perdón de antemano. ¡Uy! ¡Ay! Krillin de ¡Ah! ¡Wow! Está bonito. Y ahí está, puntito para Mau. Punto para Mau. Punto para Mau, bien, bien. Eric. Muerto. Muy bien, bueno, aquí tenemos puntito para Mau. ¿Confirman? Sí, confirmo. Sí. Arre. Venga, lo de César. Jake el perro. ¡Ah! Venga, Gonzalo. Sé que es joven. La transformación de caballo será, pero. Se ve que ese no es tan joven. Sí, se le. ¡Wow! ¿Y ese Snorlax amarillo? Ahí está. Puntito para Eric. Puntito para Eric. Ese es de la primera temporada, el Pikachu gordo. Sí, el gordo. Muy bien. Perfecto. Solo Eric tiene punto aquí. Venga, todo anotado, ¿verdad, Steve? Sí, todo anotado. Maravilloso, vamos con Steve. Hey Arnold. No sé quién es ese. ¿Cómo que? What the fuck. Eso es como el Hey Arnold ruso. Mario, ¿qué pasó ahí? Te entiendo, Luis, te entiendo. Ah, mira. Ah, sí, el sí, claro. Va bien, entonces. Se parece como IT. Se parece como IT. Ahí está. Arnold de Sorona Grill. Es el de monstruos, ¿no? Muy bien, bueno, aquí nada, Toñito. Muy bien, perfecto. Gonzalo, no sé, vamos a ver las referencias de Gonzalo. ¿Qué? No. Gonzalo, ¿qué está pasando? Vamos a hacer. En los tres. ¿Qué vamos a? Wow. Muy bonito, muy bonito. Estaba bonito, ¿verdad? Sí. Sí, eso lo retoma. Ok, bien. Está bien, Garrido, muy bien. El Barto. Rescatamos. Buen detalle. Patineta. Maravilloso, muy bien. Solo Rodrigo. Y luego Gonzalo, ¿aquí qué? ¿Aquí qué se hace? Baile Gonzalo. Es que en mi defensa diré que se me fue la onda y como leí, escribe una frase. Iba a poner si no tiene... ¿qué vamos a hacer, Don Gato? Y ni la acabaste, Gonzalo. Menos dos puntos para el equipo de Gonzalo. Venga, no van bien. Los últimos dos. Mario, Mr. Popoy, estaba bien difícil.
Bien difícil. ¡Wow! ¡Wow! No, muy complicado. Está medio visco, muy pero bien, sí. No, sí, pues sí. Estaba medio bajo el efecto. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Bien! La que rescataste, Sean. ¡Oh, caray! Muy bien, Sean, muy bien. Muy bien. Muy bien. Wow, ¿eh? Bien. Es que sí, es sorprendente. Punto para Sean, ¿no? Punto para Mau y punto para Seancito, muy bien. Varios ahí, sí. Ahí está ya todo. Hasta atrás. Esos no nos mandaron regalos y ahora pues, nos venga. Se sienta en la banqueta ese. ¡Astronauta! ¡No, Luis! ¡No! ¡Espérate, Luis! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaro! ¡H! 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 H. ¡F! ¡Abuelazo! ¿Yo qué? ¿Sí lo entendió? ¿Sí lo... ¡Triple A! ¡Muy bien! ¡Nos ayuda! ¡Rescata! No, pues no. ¡Qué bárbaro! Para todos, ¿no? Ok, se para nadie. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces quedamos que Luis y Gonzalo no entendieron la dinámica, ¿vale? Ok. Menos dos puntos cada uno. Quedamos ahí va, ahí va, ahí va el ganador de la ronda, ¿les late? ¿Ya quieres para okay. poner presión? ¿El equipo? De esta ronda, sí. Échale. Mira. Ahí quedó. ¿Lo pones en pantalla o me lo dices? Este... Sí. Ah, te lo digo. Sí, mejor dímelo. El equipo de Mau, dos aciertos. Los dos muy cortesía buenos. De Mau, ¿eh? No sé, es Mau rescatando de nada, perro. El nuestro, porque... 3-2 cortesía de Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Rifado, garrito. ¿No te sabes los personajes? Muy bien. El Etoño tiene 5. Bien, equipo, bien. El de Toño tiene 5. 2 de Toño, 1 de Joan, 1 de Mario y 1 de Eric. Todos acertaron. Es que sí participan, oigan. Bueno, acertaron. Muy bien. Pero Ale también mandó sus respuestas y tenemos 4. Dicen que si ponemos los NFTs, los dibujos en venta. Muy bien. Segunda dinámica. Luis y Gonzalo. Ahora es dibujen un gadget popular, no una frase. Lo que usted considere un gadget popular. Bueno, primero es la de todos la los frase. Tiempos. Ajá, bueno, sí, o sea, la frase es un gadget como tal, ¿vale? No escriban una frase, nada, solo piensen un gadget. ¿Ok? Recuerden igual, tenemos gente muy joven como César, Eric y así. Entonces también no... Que Michoan no ponga un VHS porque Eric no sabe qué es un VHS. Un beta. Un beta max, correcto. Venga, voy a compartir pantalla otra vez de el Discord. Nada más son 2 rondas más, amigos. H. Y nos vamos. ¿Cómo lo hicimos? Así, ¿así estábamos o sin nuestras caritas? ¿Me recuerdan? Estábamos con caritas. Creo que me salí. Esperen. A ver, como dato Steam, todavía punto. Tenemos regalitos, para la gente, ¿verdad? Todavía faltan. Todavía tenemos 2 regalos. Tenemos 2 regalos. Que no se vayan. Oye, me tiene que ir al home. Hay oportunidad, En el intermedio de la siguiente dinámica, uh-huh. antes de la tercera, hacemos una. Y uno antes. Nos falta nada más Eric. Cuando me mando el link, porfa. Va, sí, te lo paso aquí en el de podcast, ahí está. Oye, dicen que si como gadget vale Inspector Gadget. Ah, es buen chiste, pero no vale. Cállate, Pepe. Es un amigo. Antes de que se asusten. Que le mandes un beso y un abrazo. En vez de que le mandes un mono chino. Nos dice a ver, dale un beso tú. Nos dice Christopher, la otra vez gané un código con ustedes en el Bethesda Showcase y no servían sus códigos, son falsos. Pues ni regalamos de esos códigos, Christopher, te equivocaste de sitio, pero gracias por venir a acompañarnos. Besos y abrazos. Que mande un beso. Órale, un cabezazo. Tope borrego. Como tener la secretaria. Muy bien. Venga. Wow, ya está, Eric, ¿verdad? Venga. Entonces venga. Recuerden, quedamos que era un gadget viejito, ¿vale? Ok. Ok, ¿entendiste la dinámica, Gonzalo? Sí. Eso, muchacho, venga, vámonos pues, en vivo. Que si ya dijimos la cuarta pregunta. No, espérate, ya.
¡Wow! ¡No! Okay. ¿Qué hacen? Ok. Este, si era así, ¿no? No, ay, eso me salió, eso me salió horrible, eso me salió horrible. Estoy echando ganitas ahora sí, en el dibujo. Por favor, Rodri. Que me digan si estoy bien en los... No, va, no me pueden decir. No, no, que no te digan mejor. Que no te digan. No te digan, que no te cuenten. No tuve uno. Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Ah, chivos. Híjole, eso está difícil. Corran, ¿eh? Ay, ¿neta? Oh, alguien no. Ya acabó. Hay una manera de hacer esto. Acá. ¿De qué lado estaba? Me creo que es el lado. No, es que era más oscuro. Ahorita quedó bonito. Tenía tres botones. Ya, muchos no la adivinan, la neta. Si sí era así, ¿no? Creo que sí, era ese. No, no era. ¡No! ¡No! ¡Híjole! ¡Guau! ¡Guau! No me di chance de acabar, pero bueno. Gracias. Oh, pues se ve que varios pensamos lo mismo, Se ve que todos pusimos lo mismo, ¿eh? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? No, no sé. Venga, wow, sádico. Oye, si no saben, no, aún así pongan algo, aunque sea. Ajá, ¡guau! Sí, ¡Qué creativos! ¡Guau! Creo que sí repetimos varios, ¿verdad? Okay. Sí, me parece. Sí, varios, varios respectivos. Se nota todos. Se nota la noventez. Fuera. No, ah, no, no, ya sé a qué se refiere. No, 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 mejor así. Qué avanzados. No. No. Estoy con la misma línea como 7 veces. No, ¿qué hice? No, no, no quiero. No quiero, quiero esto. Y este es como acá. No, más grande, ¿verdad? Sí. Dice, este comentario te va a gustar. Dice Diego que hagamos estas dinámicas cada 10 capítulos, Martín. No, va, muy bien. ¿Cuál dinámica? ¿La de regalar 30,000 cosas o la de dibujar? ¿Ah? No, espérense, no friegue. Este, ¿cuánto falta? Como, ya, como ¿ya? 2 segundos. Ya, estaba difícil esto. Se hizo lo que se pudo. No, manches. Otra vez el mismo, la misma cosa. Ay, caray. Esto ni es retro. No, pues no tiene que ser retro. Yo escuché que dijeron retro. Ahorita dijeron gadget viejito. Sí, es que dijo bueno. Martín, gadget viejito. Pues sí, pero bueno, también. Ah, que está fácil. Ah, ahí mira. Está bueno. Ay, a ver si esta se la saben. Creo que no es lo que estoy dibujando. ¿Qué estafas? Qué concentrados. Es que nadie quiere bailar. Toño quiere bailar, solo pero Gonzalo, no lo vamos a dejar creo. Perder. Muy bien. ¡Ah, no! ¡Oh, no! No, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya. Es la derecha. ¿Qué más? Bueno, ya. Ahí está, ¿no? Sí se entiende, ¿cómo no? Lo voy a dejar así. ¿O no? Ya, no quiero batallar. Así se entiende. Muy poco tiempo. Esto está fácil, ¿eh? ¡No! ¿Qué hice? Ya, no, ahí está. Creo que sí es más fácil que la de personajes. Sí. Pues es que tomando en cuenta que todos pusieron lo mismo. Venga, rápido, compartimos pantalla. confirmen, ahí está. No, así no es. Déjenme vuelvo a compartir pantalla para que se vea bien. Y ahora sí, esto estuvo mal rápido, muchachos. Vamos a darle prisa. Empezamos con lo mío: un Game Boy Advance. Y yo se lo reboté a Steve.
Ok, me parece bien, yo lo entiendo. Tiene dos crucetas. Sí, Game Boy Advance, ahí está, punto para César. Ahí está, punto para César. Ah, caray, eso es como una cama. No, ese es el SP. Arcade o maquinita, ok. Parece una maquinita, sí. No, chale. Wow. Se esforzó, se esforzó. El logo de Street Fighter. Punto por eso, punto por eso. ¿Quién sabe qué estaban haciendo en la pantalla los que perfecto, vámonos al que sigue. Aquí que quedamos, nada más César, ¿verdad? Sí, sí, nada más César. Venga, Mauri dijo Game Boy. Se le cayó a Gonzalo. ¡Ah, mira! ¡Ay! Muy, muy está bonito. De arquitecto, ahí está, punto para Steve. Eso. Eso lo reboté, muy bien. Ah, míralo también. Ah, el también. Foquito, ¿eh? Detallito. Muy bien, Toñito, punto, sí, Toño. Y Luis, venga. Ahí está. ¿Entiende? Todo perfecto. Nada individualmente, nada Toño es el que lleva más puntos, ¿eh? Ya, valenlo. Venga, sigue Toño. Que no participe. Ahí va. ¡Ah! Eso estaba bueno, muy difícil. Sí, no, el modelo está muy difícil. Está Oh, mira, pero está chido ese. También estaban jugando Street Fighter. Le puso Nokia, Lo de Nokia, hay truco, ¿eh? Pues. ¡Ah! ¡No! No es ese. Va bien, bueno, es todo difícil. Estaba difícil esa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no te tocó. Okay. ¿Y esa okay. casa qué es? Ahí la pregunta es, ¿es punto para Gonzalo o no? A ver. Sí, sí es. No me acuerdo del modelo. El texto. No, porque. Solo hay un modelo de teléfono Nokia Gamer. Sí, no. Pero el hecho de que haya tenido. Marca... No, sacaron dos modelos. Chale, ay, lo mismo, no empieces. Cállese, dice. Tenía que poner el modelo exacto porque el diseño es... No, no lo sé. Aparte, también viene la friega, Mauricio. O sea, no basta que digan Nokia, dice Engage aquí abajo. Sí, es cierto. Eso está regalado. Eso deberías devolverlo el que sigue. Sí, yo digo que... Punto para nadie. Punto para nadie. Anulado. No, que esté bien. Anulado. Muy bien, pues sí. Pues ya lo van a bailar la macana. Te la habían soplado y así cual. Venga, Rodri. Nintendo Switch. Dicen que Toñito es el hombre equipo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bueno! ¡Eso para... ¡Oh, caray! ¡Qué pecado! ¡Qué raro! ¡Y eso, Mario! ¡Eso! Para Mario. Con el salero. Muy bien. ¡Ah! Mira, muy bonito. Toñito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Bien. Sean. ¿Cuánto para Sean? Los colores hacen la magia equipo. En todo, ¿eh? Muy bien, ¿verdad? Míralo. Está clarísimo. Eso fue trabajo en equipo. Venga, entonces aquí nada más fue Toñito y Sean, ¿verdad? Sí, Toño y Sean. Ah, no. Mario. Mario vale, y Shoncito. Uh-huh. Si no es que Tañito ya está hace puntos sin hacer puntos. Walkman. Está difícil, ¿eh? Ah. Sí. Okay, ese es un Discman. Sí, ya, y lo rompes. Sí. Ay, es que la marca. Oye, la está marca, elaborado. Pues es que. No lo sé, Rick. Yo tampoco lo sé, Rick. Es que si dices Sony, ya sabes que es un Walkman o un Discman. No, pero es que el Walkman era el de... Walkman era el otro, ¿no? Yo lo entiendo, pero aquí ya dicen Discman, entonces ya vale un pepino lo que puso Sean. O sea, lo que voy es que... Si no dijera Sony, no sabían que era un Discman. Parece un... No sé, una parece piedra un con... sartén. ¿Qué decimos aquí? No, ¿qué es el público? Interventor de la Secretaría de Gobernación. Yo digo que si dice marcas o nombres, eliminemos. Okay, eliminado. Hicimos el Game Boy y nunca pusimos Game Boy, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Okay, venga, okay, entonces el Game Boy no decía puntos. Game Boy. No, sí, pues sí. Por eso mismo ninguno decía Game Boy. César, Game Boy Advance SP. ¡Wow! Estaba muy difícil. Se nota la edad. No, oye, estaba muy bien ese. Estaba bien complicado. Game Boy, pelas. Es que ahí sí el modelo mata carita. No. No, es el mismo dibujo. Tetris, ¿eh? Punto por Steve, bien. Eso. Toñito, muy. Mira, los colores exactos, ¿eh? Los de los botones. ¡Abre la puerta! Se está pegando en la lámina. Venga, entonces aquí nada más punto por Steve, ¿verdad? Sí. Venga. Y sigue Steve. Game Boy, pues sí. Puro Game Boy. Facilísima, ¿no? Estás punto para todos. Ahí. Hay vientos, punto. Game Boy Tabique. Sí, no vaya a ser. Alguien le pone ahí como
Tetris. ¡Ándale! ¡No! Ese es el Game Boy Tabique de César. ¡No! ¡No! Es que los tabiques son horizontales. No, pues y si lo giras es vertical el tabique. Y si lo giras. Oigan, aquí, ¿qué pasó entonces? Chataka Gaming presente, ¿eh? Sí, diferentes, ¿eh? Wow. Bueno, creo que hay que cambiar de departamento. Punto para mí. Y pues ya, ¿no? Para nada Gonzalo, más. ¿No? Para Gonzalo. También. Sí, sí, sí. Bueno, no. Sí, porque se adivina que es un Game Boy Advance, pero entonces estamos de acuerdo, Interventor. Sí, Gonzalo, démosle el de Gonzalo. Punto. Gracias. Para Gonzalo y para mí. Venga, pues. Sí, ¿no? Okay. Ok, venga otro. ¡Uy, un Viper! ¡No! ¿Qué vas a ver, Eric? ¿Qué vas a ver, Eric y Gonzalo? ¿Qué es? Digo, y Gonzalo también. No alcancé. Es un Viper. ¡Wow, ya! No, ya. Se rompió todo. Ya. Y Mau, ¿sabes qué es un Viper? Sí, tú lo ven. Por la canción del Viper. Wow. Eso sí estaba muy abstracto, este. No, sí. ¿Quién sabe qué es eso de la izquierda? ¡Ah, mira! Muy bonito. Ah, ¿qué? Eso tiene más sentido. Parece ninguno. Esa Wacom. Se rompió. Perdimos, ¿verdad? Correcto. El dibujo la Wacom, sí. Estaba muy abstracto. Sí, estaba muy feo. Venga, ¿qué más queda, Marito? Tamagotchi. Está bueno, está bueno. Está chido. Está chido, sí. Muy bien, Garrido. El color es la clave. Muy bonito. Espectacular. Si no fuera el llavero, no sabría qué es. Punto para Toño. Sí. Muy bien. Un humano en los Tamagotchis de Gonzalo. Punto para Luis. Ahí van. Ok, caray. Se nota la edad. Sí, se nota. Pues que cuiden a los muchachos de aquí. Venga, entonces aquí nada más punto para Luis y Toñis, ¿verdad? Ay, Toñito, ya déjale algo a los demás. Ok, seguimos no con juega. Luis. Sí, ya. Ya voy preparando la macarena, Gonzalo. Ay, potó. Híjole. Venga. Ok, mira, no tenías que poner marcas, ¿vieron? ¿Qué ¡Ay, caray! Wow. Bien, Garrido, wow. Bien. Rifado, Garrido. Guau, wow, está dificilísimo, ¿eh? Yerick. No, no, es no, pues no. Pelan. Venga, entonces aquí nada más ganar. Wow, está increíble. Era, ahí, está poniendo, ahí estaba poniendo la manzana, Steve. Estaba haciendo como una mariposa ahí. Es como el corazón de Peña Nieto, ¿no? Rodrigo, ve. Sí, sí, sí. Oh, qué grosero, que pareció un tomatito. Bueno, entonces aquí nada más punto para Rodrigo, que fue al baño y ahorita regresa. Nada, nos queda Eric. Ya con esto terminamos esta segunda y penúltima ronda. ¡Hora, Eric! ¡Ay! Es que estaba muy difícil porque... No, porque no. Un scooter, no. Un scooter. Pero no es un gadget. ¡Exacto! Y no le entendí. Y ese scooter está enorme. Ya no. Ajá. O la persona. Para el coche. Los brazos. Sí, híjole. No sé qué. No recuerdo qué puse. Apache. Apache. Sí, dura. ¡Oye! ¡Guau! Sí, muy bien. Eso los dan con Chabelo. Igual a ver, ya terminamos esta ronda, es un Steve. Punto para ya terminamos. Eso debería ser un punto para mí, estoy de acuerdo. Ok, les cuento cómo estamos. El equipo de Toño va liderando con 9 puntos. Está de los bastante, cuales son como 6 de Toñito, ¿no? Toño tiene 4, por si sí, venga, ¿quién más? Nosotros, el equipo de 3, tenemos 7 puntos. Tenemos mucho menos. Está cerca. Con uno menos. Y el equipo de Mau tiene 5 puntos. Todavía puede remontar. Uy. Néstor, no aflojen, equipo. Nos están pisando los talones. Hay que hacerle el doping a Toñito. Ándale. Llamada a Pepe. Venga, última ronda, también está fácil, amigos, es un personaje de videojuegos. También entiendan que tenemos a Eric y a César, agarren cosas. Dame dos minutos. No frieguen. Pero César, ¿vale? Es de gaming, entonces debes saber. Pero no puedo poner un Game Boy también. Buen punto. Venga, dejen, comparto imagen de Discord. ¿Ya está listo, Garrido? Dame ¿Mandé? Un minuto. ¿Ya estás listo, Garrido? Listo. ¿Naciste listo? No, aguanta, aguanta. Piensen, un minutito, sí, sí, estamos. No, no los digan aquí, no sean así. ¿Qué puede ser? Un NPC de Fallout. Piensen en algo que te gustaba. Oigan, también,
Sí, si en dado caso les ocurre un Pokémon, pónganse uno popular, no pongan uno de los del 830. Y no, eso es para Sean, eso va para Sean, porque Sean va a agarrar el bote de pongan basura. Pongan Pinsir para que Smith ponga coraje el perro cobarde. Correcto. Muy bien, le están dejando ahí opciones en el chat. Dejen. Heilon no es un personaje. Dicen Xbox, dibuja Xbox. Ay, pues venga. Creo que ya. Dicen Zelda, ah, el de la espada, el rubio. Ajá. ¿Ya todos listos? ¿Todos tienen un personaje? No. Sí, dame, Garrido, tú fuiste el que propuso esto. Es que no sé quién. Pero que sea personaje del videojuego, ¿no? Personaje. Listo, ya sé quién. Puede ser como que sale en anime, pero también en videojuego. No. Que sale al final del videojuego. Ajá, sí. O sea, si tiene un videojuego, ¿cuenta o no cuenta? Que sea un personaje. ¿Tiene que ser personaje principal de videojuego o no? Por ejemplo, sí, o sea, no puedo poner una tortuga. No sí, no puede ser un NPC. No puedo poner una tortuga ninja, por ejemplo. No puede ser. No, o sea, es exclusivo de videojuegos. No. Vale, un personaje exclusivo de videojuegos. ¿Va? Todo una araña posando en una pirámide de. Agua, Shoncito, ¿eh? Wow. Sean agua, sí. Vamos ganando, así que aguanta. Sí. Bueno, ahorita venga, se nos cae. Ok, ¿listo, muchachos? No, ¿Listo? Sí, va. Sí. Vámonos totalmente. Déjenme cambio la pestaña. Para esta es la última, ¿eh? Esta es la última, esta es la que define quién come mañana y quién mañana baila ahorita. Oh, bueno, estoy preparando los pasos. ¿Ay, quién es? ¡Órale! 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 El plátano. ¡Órale! Un poquito. ¿Qué? Ya pusieron para escriban, ¿eh? Cuando acaben ya pongan lecho. Sí, se pusieron Badaboom. Son fieles. Ay, caray. No manches. No manches. Hay que poner el stream. A ver. Ok. No sé qué estoy haciendo. Yo tampoco. Órale. ¿Tiene sombrero? No sé qué estoy haciendo. Es su nariz. Ahora ya la puerta. Esto es con mouse, amigos. Esto es con mouse, recuérdenlo sí, mucho. Sí, nada de que tengan iPads y todo, sí, tenemos iPads, pero no. ¿Te falta no, ¿neta? Sí, te lo juro. ¿Qué color es? No es. Ni me acuerdo. Me la van a mentar, estoy seguro. Espero que con eso sea suficiente. Venga. A ver, sí. No, era su. ¡No! ¡No! ¡No, no Frien! No, pues, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Sí, no sí se ve. Se llama. Creo que no se ve, Martín, la ahora no se ven las. Ah, muy bien, ahí estaba uno, ya no vi. Perdón. ¿Qué es esto? No, ni idea. Wow, está muy difícil. Ay, no, creo que ya lo llamo. Oigan, acabo de descubrir que se puedes hacer varias figuras. Claro. Y como buenas. Quiero. No, ese de color no es. Ya, mi dibujo todo de mala gana. Que ya no ¿cómo sé qué ¿cómo su boca? Ya no sé. ¡No! ¿Era así? No. No sé si lleva picos. Ay, chivos. Sí, como que se te olvida de la mera hora, ¿no? Sí, mi dibujo debería ser muy bello y estoy seguro de que da miedo. Más bien sí sabes cómo es, pero ya cuando quieres dibujar sabes que no sabes dibujar. Ándale, No sé quién todos menos Mau. Debería de entenderse.
No, tantito. ¡Ah, ya sé, tío! Ah, este me quedó espectacular, No, este me quedó espantoso. Lo voy a mandar a full para que no vean nuestras caras. No, sí, que vean nuestras caras. Mejor hacer. ¡No! ¡Wow! ¡Ah, bellísimo. Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es arte, ¿cómo muchachos! ¿Cómo se llama ese? Ya, ya sé quién hizo este. ¡Qué locura! ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué bonito es este! No, no. Venga, último. Último. ¿Por qué? ¡Eso no es un personaje de juegos! No, está bien enojado. Ya me enojé, la neta. Andan como con los palos de golf. ¿Qué puedes, Gonzalo? Respeta. Me estoy quedando sin espacio. Venga, Gonzalo, venga, Luis, venga, César. No me decepcionen. Todavía hay tiempo. No. ¿Y aquí qué? Corre. ¿Cómo? No, voy. Como así, voy. ¿No? Y acá. ¿Qué tiene en su cabeza? Y aquí, así. Vamos a dejarlo así. ¡Wow! ¡Lo rescaté al final! ¡Uf! ¡Uf! Ah, pero ya ni serví el último dibujo, qué chistoso. Sí, pero fue bonito pensar que lo rescaté. Vámonos rápidamente. Uno de los míos tenía el nombre mal escrito, así que su posición. Ahora resulta que hay otro con el nombre mal escrito. No van a ver. Decía Nario en lugar de. Vámonos acá, Martín, porque ándale así, porque hace un rato no nos pusiste. Ah, espérate. Pues que mira, se ve feo. Mejor nos ponemos así. No, aquí hablando, así estamos bien. No se ven ni nuestras caras, Rodrigo, ahí. Pero puedo ver la reacción de Schwande cuando se equivoca. Va, vámonos, pues, rápido. Empezamos. Empezamos conmigo. Yoshi. ¡Wow! Muy bonito. Formas geométricas. Fue la onda. Eso. Punto para Luis. Venga. Es en forma de Mario Kart. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Gonzalo! Pongan algo. Eso. Sí. Está bonito, está bonito. Muy bien, punto para Luis. Unos. Mauri. Sí, listo. Honguito. Mira, como su muñequito. O su avatar. Ah, señora. Mira, muy bien. Ahí está, sencillo. Parece sufriendo ese Toad. Menos es más. Punto para Eric. Eric. Ya se lo comieron. Eso. Ahí está todo, Honguito. Muy bien. Honguito. Dicen, ¿a qué falta el Steve? ¡Wow! ¡Ok! ¡Ah! ¡Está con chalequito! ¡Muy bien, muy bien! Está bien. Sí. Le dicen a Rodrigo, píntame como tú. ¡Qué descaro! ¡Venga! ¡Toñito! ¡Snow Bros! ¡Ay! 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 ¡Está muy difícil! ¡Pero que se ocurrió! ¡Que hay gente joven de sí! ¡Wow, no, Antonio! ¡Es que sabía que no tú le, no, se no, 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 entendí, no lo entendí. Oh, mirá, muy bonito. Dicen que no valen de punto juegos para pirata. Punto para Luis. Punto para Luis. Oye, Luis ya va rescatando el barco, 2 puntos. Sí, sí, gracias. Venga, gracias, 2 de Luis. Venga, Rodri. Voy a subir el sueldo. Kirby, ahí está, está fácil. Muy está bonito fácil, ese Kirby, ¿eh? Bonito. Punto por bonito. Bonito. Gracias, punto por bonito. Bien. Está bien por el Mauri. Dibujo. Ok. ¿Quieres? Eso es el mal escrito. Pero se entiende. Ay, no, órale. Todo crico ese Kirby. Venga, ok. Entonces aquí un punto para Eric y para Mauri, ¿vale? Va. Chale. Este Kirkby. Mario, mira esto bonito. Hice mi mejor esfuerzo. Mira, está bien. Entendió, el fondo azul muy bonito. Mario. ¿Más?
Ah, oh, mira, ese me llegó, estaba bonito, ese me llegó, muy bonito. Ay, gracias. Muy retro, muy retro. Ahí está, perfecto. Ahí está, un puntito para mí. Muy bien, muy bien. Los colores hacen la diferencia. Perfecto. Aquí, ¿quién fue? Nada más fui yo. No, todos, ¿verdad? Toñito. Ay, Toñito, ya deja de ganar puntos. Y yo, venga, César. Sí, sabía que era. ¡Ah, qué raro! Sabía que lo habías puesto tú. Sí. Bien, Toñito, muy bien, Sí lo hubiera entendido, muy bien. ¡Wow! Muy bien, ¿Ese es punto? ¿Ese es punto, no? Sí, claro. ¡Wow! Sí. Trabajazo, Sí, punto, es punto. Muy bien, muy bien. Muy bien, todos. Rescataron al. Ay, ya no sé. Se fue super indie y lo logró. Muy bien, César. No creíamos que iba a funcionar esto. Entonces, aquí punto para Mauri y Rodri. Venga. Ahora viene Steve. Luigi. Luigi. César Rodrigo. Y Pela, Seancito. Perdón, Sean. Estaba muy difícil. Ah, mira. Bueno, sencillito, pero. Rescató otro punto para Toñito. Sí. Ya cálmate, ¡no! Ya résteselo. Sí, está bien. Ah, bien, perfecto. Era tan fácil verde, colorearlo de verde. Pero sí, de un verde ya con eso. Era lo una L y un verde. ¡Guau! ¡No! Bien, Gonzalo. ¡Ah, qué bien! Buena esa. Con las barras de salud. No, eso fue. Rodrigo, ¿qué hace? Sí, era un Shrek. Rodrigo, estaba fácil. ¿En qué momento pasó eso? Episodio 200. Eso estuvo genial. Por eso le puse el medidor de energía. Muy bien, Chonsi. Gran detalle. Muy bien, venga, el que siga. Aquí que fue nadie, ¿verdad? Voy a bañar a César. Gracias. Muy bien. Falta Marito. Cloud. Qué clavado. Bien, muy bien, qué bárbaro. A Steve, wow, muy bien. Sí, supo. Puntito para Steve. Johnny Bravo. Con espada. Sí, pues sí. Con machete. Johnny Bravo. Con machete. ¿Por qué un personaje se va a llamar F. Schwan? Es que iba a escribir Final Fantasy y se fue. No, cuando... no. Ay, qué joya. Bueno, un taquero, mira, dicen en el chat. Sí. Puntito para un taquero güero. Venga. A un recogedor con espada, dicen. Ay, Scorpion de Mortal Kombat. Nah. Parecen botones ese. No lo entendí. No, Gonzalo. No pude con eso. Eso tiene más sentido. Parece Donald Trump, sí. Muy bien, se sí, eso sí se entiende. Hecha. Ah, me faltó Ok, ya. Parece una pistola, bien, pero bueno. Perfecto, entonces nada más César aquí. Vale, última ronda. Oye, a ver, espera, antes de que pongas el último. No puedo tener. Ni modo. No, pero si quieres, lo quito. No, bueno, esa Crash Bandicoot está bien. Mario. No tiene forma ni colores, espectacular. Muy bien, está bueno. ¿Vicente? Sí, podía ser. ¿Qué es eso? Ese caballo que es. Ahora sí, ya, perdón, Steve. Ay. Dejo a fondo este Crash Bandicoot. Híjole, tengo malas noticias para muchos. Ok. Les voy a decir. Wow. Estoy sudando de tanta risa. Claro que el MVP es Toño. Indudable. Toño hizo el solo 6 puntos. Locura. Locura. Ya todo ese equipo en total hizo 15. 15 puntos. Uf. Ellos son los ganadores. Sin falla. Indiscutibles, así, o sea. Indiscutibles, ya. O sea. No podemos hacer como.
un recuento de votos o algo así. No, nada. Árbitros, ya, amenaza. Todavía tienes la amenaza. ¡Qué groseros son! Ahora, el problema es que empate. Los otros dos equipos bailan los empatamos dos. A 10, no. Los dos equipos bailan los dos. Los dos equipos. O los dos salen libres. No, bailan, bailan los dos. Que bailen los que ganen y bailan también dan su cupón y ya. No estoy de acuerdo con eso. Mira, mira, te estoy compartiendo los puntos, Martín. Ándale, tremendo Excel. Yo nada más una. ¿Quién? Gonzalo, una, mira. Sean dos, yo también dos, César dos. Mi Luis calladito, mira, pero tres puntos, sí, ¿eh? Sí, mi Luis no le entiende la primera dinámica, pero ahí están sus puntotes. Dice, no, solo pues... hay dos estados, ganar o perder. Si uno ganó, los demás perdieron. Cámara, yo me rifo, sí, sí. Cámara. Ok, entonces, Steve por nuestro equipo y ahora falta uno del otro equipo. ¡Dale, equipo! Y por nosotros sale. ¡Oh, qué raro! Listo, ya. Entonces, ¿cómo lo definimos? No, pues yo lo veo muy fácil, tenemos que ser los dos equipos. Pues sí. Qué bárbaro. Ahora sus cámaras. Los que menos a ver, entonces, destapó. ¿Quién es el equipo que ganó? El de Toño. Es Toño, ahí te vas. Es Eric también, ¿verdad? Aprovecho, Eric. ¿Quién más? Juan. Sean, mi Seancito, nomás no, ahí de Sean, mochilota. No, no, ¿quién fue el otro equipo? Es Toño, Sean, Mario y Eric. Ah, Sean, perdón, Marito, ajá. Estaba levantando la Eric la mano y ni te di. Mira los de video, ya se creen, ahí está. Puro perdedor aquí. Ahora mete a Luis. Ahora sí, prende tu cámara, Luis. Ah, sí. Hay que aprovechar, hay que ser solidarios. Ok, bueno. Bienvenido, Luis. Canta Garrido. Bienvenido canta al baile de la Ilumini. Pero no es de dominio público, no manches, nos van a bajar el stream. Oye, ¿cómo se baila? Siempre tararea. No me sé los pasos. No, también, ¿eh? ¿Qué? ¿También cantan el bebito fifiu? Pues la tarareada también la detecta YouTube, ¿eh? Sí, sí. Ey, muy bien, pues ahí decidan. Canta. Yo te sigo, Rodrigo. Pero canto una partecita. Me cuentan 7 segundos. Órale. Venga. Una. Yo sigo a Steve, que no me sé los pasos. 3. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo... No me la sé, alegría, tu abuela. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Gonzalo sí da vuelta. Buen detalle, César también. Cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Como 20 segundos. Bajado. Que bailemos las mañanitas. Esa era buena. Yo también, no vi a Martín bailar, ¿eh? No, no, se empezó a bailar, pero Rodrigo de repente dijo, ay, ya no me lo sé. Y pues le empieza a cantar y a bailar. A Luis tampoco lo vi. Que lo baile solo, Luis. Bienvenido, Luis. Ay, no. Ahí está, bueno, regresan los ganadores. Regresa Eric, regresa Sean, regresa Toñito y Marito ya no regresa. ¡Ah, ya no regresa hoy, Mario! Perdóname. Pero eres el ganador. Y oye, pero Mario, ¿qué va a comer mañana? ¿Qué va a comer? Ah, pensaban que Mario no va a comer nada. Ah, sí, cierto. Que lo regale. Regálalo a Mario, rife. No seas gandalla. Regálalo a quien te caiga mejor. Mario, bueno, está hablando, pero no lo escuchamos. A ver, si quieren, yo me sacrifico. Hablo, Mario. A ver, yo. A mí. Ah, bueno. ¿Qué onda, Mario? Oigan, a ver, dos preguntas para despedirnos. Órale, tenemos más superchat. Gracias, Servipro. Ya lleva 200 pesos, Servipro. Muchas gracias. 200, como el podcast 200. Oye, penúltima pregunta del Romo 200. Es para un Honor X9. Ahí nomás. Anda. Honor X9. El correo está en pantalla. Les recuerdo que el Honor X9 tiene un LCD de 6.81 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, 8 GB de RAM, 4800 mAh con carga rápida de 66 watts. La pregunta es muy sencilla. Ah, por cierto, le ponen en el asunto Honor X9. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué entidad vive Martín? ¿En qué estado de México vive Martín? ¿Nos la mandan, por favor? No lo doxeen. Al correo que usted está viendo. Y Rodrigo, aviéntate la última pregunta, por favor. Va. La última pregunta para ganar un Poco X3 Pro.
Ahí recordando un poco de sus especificaciones, una pantalla LCD de 6.67 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, 5160 mAh de batería, carga rápida y un Snapdragon 860. Ahí gracias a la gente de Xiaomi por el equipo. El asunto del correo debe ser Poco X3 Pro. Y la pregunta final de esta dinámica del ROM 200 es... ¿En qué año fue fundado Shataka México? Ah. Ahí está el correo al que tienen que enviar la respuesta. Y el asunto, recuerden, Poco X3 Pro. Dice Mario que no se la sabe. Hay que hacerle examen a todos. Ay, tres horas de stream, amigos. Más de tres horas de stream. Fíjate, yo pensaba que el ROM iba a durar dos horas y media, ¿cómo ves? ¡Qué padre! ¡Qué inocentes! Pero ya es hora, amigos. Más de 200 cupones, descuentos, ofertones, juegos, ya dije códigos, películas, hubo devices, audífonos, smartphones, pantalla, hubo una pantalla también, barra de sonido, hubo de todo, amigos. Gracias por 200 ROMs, por 4 años de este podcast. 4 años. Y hace 4 años, o sea, éramos menos de la mitad de los que estamos aquí, ¿eh? Sí. O sea, eso no solamente se nota, o sea, no solamente es por ROM, obviamente, sino porque apoyan el proyecto de Shataka México. Y de verdad, de corazón, muchas gracias. Nos empezamos a despedir. Luis, tus redes. Luis X Kid en todos lados. Buenísimo. Ahí está. Gracias, Luis. Y ojalá te hayas pasado bien en tu debut de ROM. Ah, sí. Eric, tus redes. Arroba Eric Ram en todos lados, con una I en Instagram y con doble I en Twitter. Buenísimo. Adiós, Eric. César, tus redes. Ces Voyager 2, aquí están. Así me encuentran en Twitter. Y listo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, César. Mario, tus redes. Arroba grullón con triple L y ya, justo como aparece aquí abajito. Buenísimo, gracias Mario, bye. Gonzalo, tus redes. Gonzalo JHM, Instagram y Twitter, ya saben, ahí me pueden seguir. Y listo. Eso, gracias Gon. Sean, tus redes. Arroba Sean Ríos en todas las redes y no se olviden de checar todos los videos en el canal de YouTube. Siempre tenemos nuevos videos. Chulada. Gracias, Joan. Mau, tus redes. Bye. Arroba Killer Mau en Twitter, en Instagram. Y a mí me pueden leer en Shataka Selección junto con Eric y Luis con las mejores ofertas que encontramos en internet. Ahí está. Visiten shataka.com.mx y gracias a todos por escucharnos y vernos. Rifado. Gracias, Mau. Toño, tus redes. Arroba John Bajo. Ay. Perdón. Arroba John Bajo Cajun con VJ. En Instagram y Twitter. Ahí échenme memes, preguntas y todo. Por ahí los veo. Buenísimo. Martín, tus redes y la cantidad de correos que has de tener. No, es una locura, ya ni quiero ver. Arroba Martín Pixel, gracias a todos por acompañarnos en 400 programas. Síganos en los streams lunes y jueves, tenemos interfaz todos los días. Y gracias a toda la gente que por más de 4 años nos ha dedicado un par de horas en su semana. O más 4 horas por los streams, o 5 minutitos al día por el interfaz. Créanme que ustedes hacen muy valioso este proyecto. Sin sus comentarios, sin su buena vibra, sin su cariño, sin su dedicación, no podremos seguir adelante. Si es que esto es todo, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Rodrigo, tus redes. Arroba Rodrigo-525. Muchas gracias a todos los que están involucrados, también a todo el equipo editorial, todo el staff de Shataka, a Leida, que no está ahorita con nosotros, pero que sabe que donde está también, le mandamos un fuerte abrazo, y también a todas las marcas que nos han hecho posible esta dinámica. La verdad es que muchas gracias por confiar en nosotros también, por esta buena relación que llevamos con todos ustedes, tanto con los departamentos de comunicación, como también con las agencias de relaciones públicas. También muchas gracias a ustedes que son los que también permitieron que esto fuera posible. Un saludo a todos ahí, los que me pidieron
Saludos de las agencias, saludos a todos. Pues gracias, gracias por estos 4 años, de la verdad. Es que muy, muy feliz, muy contento por esos 4 años. Muy prendidos en el chat, ¿eh? Muy, muy prendidos. Sí. Gracias a los que se toman este tiempo también de estar en vivo. O sea, que religiosamente es como, me voy a tomar 2 horitas, voy a salir antes de la chamba. Igual yo utilizo mis datos y los escucho en el transporte, camino a la casa, ese tipo de cosas. Los descargan en Spotify cada vez, los tienen. Nos escuchan 2-3 veces a la semana, eso como el gorro. Cañón. Los que se toman el tiempo también de comentar en el sitio también, muchas gracias. Los que nos dan un RT, los que reaccionan a nuestros mensajes en Telegram también, y a todos. Gracias. Y por supuesto, buenísimo, también, pues, gracias a Webedia, que es nuestra casa. Pensé que iba a decir, y gracias a mí, pensé que iba a decir. También. Y gracias llegan a mi compañero. Al güero. Igual guárdale además, la oreja. Sí, mándale una oreja. Arráncale, así una oreja. No, arráncale el plástico. Se lo pega. ¿Quién te regaña? Me regaña. Ya nada más antes de que se despida Steve, gracias a las personas que nos han mandado aproximadamente casi 2,000 correos en estas 3 horas. ¡Wow! La próxima semana se empieza a contactar a todos los ganadores. Recuerden, si usted gana un código o algo, se le manda inmediato. Si gana un producto que requiere un envío normal, ya lo contactamos para ir viendo eso. Y siga participando. Si nos está escuchando en el editado, créame, intente un codillito de Blockman Go, uno de Cinepolis Click, uno de Paramount Plus, uno de Game Pass. Inténtele, porque a lo mejor alguien se confió de no, estos volaron, y no es así, le pegan. Sí, ya. Sí, totalmente. Bueno, pues gracias a todos, amigos. A mí me encuentran como @nocedenudos. Gracias por estar y nos escuchamos y vemos en el ROM 201. Bye. Escuchaste el podcast ROM, el podcast especializado en tecnología en México.